pensar o reflexionar, actuar i comunicar, que és un dels elements fonamentals de la presa sindical, la part del comunicar de tot allò que fem. I també volem retre homenatge, en aquest cas, no, perdoneu, les coses que no s'han fet bé, no tan sols a les més antigues, però sí a les que han nascut en aquest període fruit del treball d'incentivació de fer comunicació escrita, presa sindical, les seccions sindicals que van endegar des de la Secretaria de Comunicació i des de la Comissió Executiva de la Federació. I per això fem un primer debat amb quatre seccions sindicals acompanyats de la Merche Paredes, que és la secretària de Polítiques d'Igualtat de la Federació, i del company Raúl Olmos, que és el secretari d'Acció Sindical de la Federació Estatal. I per dinamitzar el grup, una revista que fa més de 25 anys que existeix, i és la canya de la secció sindical de Partits, amb el company Pedro Ruiz. El segon bloc de debat serà amb professionals dels mitjans, que ens diran com ens veuen dins a nosaltres, i per acabar farem un petit debat, presentació també, de la nostra publicació perspectiva, que és una publicació de reflexió, d'anàlisis i de propostes. Per tant, comencem el primer debat. Pepe, que està aquí, per favor. Tu eres, a partir d'ara, el que manda esto. El Manel Cobo, que és de la secció sindical de CEBA Logístic. El Ramon González, de Premià de Mar. A l'Eduard Allende, de Parets, i l'Eugènia Bodero, de l'Ajuntament de Barcelona. Sí, un moment que els passarem una presentació. Molt content, eh? No, para que se vea la tele. A mí es que me habría gustado que me invitaran para contar lo mío, pero no me dejan nunca. A tu libro. Va a hablar de mi libro. ¿No? Bueno, yo si os parece, lo digo por los tiempos y tal, hacer una intervención de 5 minutos. Me parece que mejor que hable el compañero el compañero Raúl. ¿Sí? ¿Vale? Y después, lo que sería bueno que tú cerraras, yo te pediría que cerraras la ronda. Os propongo 5 minutos para explicar vuestra experiencia de las revistas y tal, de cada organización, de cada ayuntamiento o de cada sección sindical, y después abrir un poco de debate, porque si no nos metemos aquí así siempre en la historia y tal. Yo una introducción por lo que conozco, ¿no? Y algo conocemos nosotros junto. Bueno, ¿sí? ¿Se oye así? Sí, sí, pues oye, mira. Dale, le doy a esto. Yo es que soy de obras.
Y los de obras ya se saben. ¿Cambiamos? Sí. ¿O me pongo ahí? No sé mejor. Sí. Venga. Pues ya está. A ver, el presentar este acto de revistas de las secciones sindicales, pues bueno, para mí es un gustazo, ¿no? Un gustazo porque nosotros tenemos una revista que hemos tenido en ella, la hemos mantenido en el tiempo porque ha sido una herramienta que nos ha servido mucho, ¿sabes? La caña, habréis oído alguno, y la empezó en papel, ahora también es una revista digital, porque estas cosas de los tiempos digitales, pero por el tipo de trabajo de colectivo que somos es importante, porque lo que es el soporte en papel te obliga, pues nosotros nos obligamos a llevarlo y llevarlo a los diferentes centros de trabajo y ahí tiene que ir alguien. Y entonces, por lo tanto, no es como hoy, ¿no? Que todo es internet, el no sé qué, y además pues la gente va y le pregunta, y eso está muy bien, que sepan que de las secciones sindicales, porque últimamente parece que detrás de todo esto solo hay pues algo digital y tal. Nosotros la seguimos manteniendo, la sacamos con una frecuencia pues la que podemos, pero es un vínculo entre la sección sindical de Comisiones de Parques y la plantilla. Por eso decía que para mí es un gustazo pues presentar de que esta cuestión, que decirlo en plan bien, porque luego hojas informativas, etcétera, etcétera, todo el mundo pues hemos ido haciendo desde las secciones sindicales, pero hacer ya algo más elaborado pues cuesta mucho más, ¿no? Y yo, bueno, aquí no sé si andará alguno por aquí, pero el reconocimiento a la primera, en plan bien, que es el Curcó, si no me equivoco, de Mollet. Y luego, pues bueno, ver que incluso hay una que he visto aquí, de los que estamos, que es la número uno. O sea, que quiere decir que la cosa funciona y tira para ahí. No me enrollo más, que me enrollo mucho. Y el compañero del compañero Raúl, un poco, pues... Y empezamos, y hacemos ya una rueda. Hola, buenos días. En primer lugar, un saludo de la nombre de la Ejecutiva de la Federación Estatal. Me voy a ahorrar, entre otras cosas, porque posiblemente aquí hay expertos mucho más cualificados para ello, cuál es el papel que juega la comunicación dentro de la acción sindical. Solo un par de notas. En primer lugar, aquello que no se comunica no existe. Muchas veces estamos haciendo cantidad de cuestiones que luego no somos capaces de comunicar, o las comunicamos mal y tarde y nos encontramos con gran cabreo que alguien se apropie incluso del trabajo o cuestiones nuestras. Y yo creo que eso es importante señalarlo cuando intentamos analizar cuál es el impacto sobre la acción sindical de la prensa sindical o de la comunicación en general. En segundo lugar, estamos en un mundo en plena transformación de los criterios de comunicación, teóricamente una comunicación mucho más ágil, más rápida, más inmediata, teóricamente de un acceso más democrático, que provoca también toda otra serie de problemas donde yo sí quiero enmarcar el papel que, en mi opinión, podría jugar la prensa sindical. Estamos en una revolución de la comunicación que todos esos factores que comentaba anteriormente también implica que estamos ante una comunicación muchísimo más superficial de la que existía hace tiempo. Estamos ante un proceso que ya lleva años priorizándose de auténtica desinformación por exceso de información. Tenemos 40.000 canales para informarnos. Teóricamente cualquiera, en precio absolutamente gratuito, muy económico y plenamente accesible, puede comunicar. Y a partir de ahí tenemos un problema incluso de cultura a la hora de poder filtrar toda esa información que recibimos. Y en ese marco es en el que nos estamos moviendo. Y estamos también ante todo ese marasmo, planteando incluso el que estamos en la antesala del fin del periódico en papel o de la prensa en papel, que lleva no sé cuánto tiempo anunciándose, ahí sigue también, y también el anuncio del fin de lo que es la comunicación o la prensa en el sentido tradicional que la hemos conocido, que yo particularmente soy bastante escéptico con que eso sea así, ese fin, pero es en el marco en el que nos movemos. Algunas ideas clave por intentar sujetarme a los 5 minutos que comentaba. No, intentar sujetarme por luego dejar para el debate. Alguna cuestión básica sobre, alguna idea al menos,
sobre qué papel entiendo desde el ámbito de la acción sindical que puede y debe jugar la asistencia de prensa sindical en el ámbito de las secciones sindicales. Lo voy a circunscribir a ese ámbito porque otro debate sería qué papel tiene que jugar prensa sindical o otro tipo de comunicación sindical en el ámbito más federal o confederal, en el ámbito más supraempresarial. Me voy a ceñir un poco al del ámbito de las secciones sindicales. En primer lugar, yo creo que tiene que huir de un papel meramente informativo de lo inmediato, entre otras cosas porque para eso hay miles de canales que no tenemos que desaprovechar, y uno de ellos que apuntaba el compañero, que sigue siendo, en nuestra opinión, el fundamental, que es el contacto directo. En segundo lugar, hay que garantizar cierta continuidad. Uno de los problemas que tenemos habitualmente con este tipo de proyectos en el ámbito de las acciones sindicales pues es que a veces nacen con mucha fuerza, los dos primeros números parece que salen muy periódicos, nos ponemos incluso nosotros mismos un compromiso de periodicidad difícil de compaginar con el ajetreo y las tareas habituales de la sección sindical, al final venimos abandonando el proyecto y eso hace que no pose o que no termine siendo, que es uno de los elementos fundamentales, una referencia de cara a la opinión de esa sección sindical o del sindicato en ese ámbito. Y en tercer lugar, y para mí es la clave, para mí es, bueno, obviamente, cuando planteemos el tener un instrumento como es una prensa, una publicación propia del sindicato, de la sección sindical, tenemos que encuadrarlo en un conjunto de materias o de tareas que planteemos en el ámbito de cómo queremos comunicar, cómo, las cosas que hacemos, la postura del sindicato, etc. En mi opinión, el papel que tiene que jugar la revista o prensa sindical, al margen de que sea en papel o digital, que será lo más habitual, etc., tiene que aportar cierto valor añadido sobre lo que es el elemento de comunicación habitual de otras vías. El Twitter o nuevas redes sociales tienen un papel, que es útil, pero para una cuestión muy limitada. Sigue siendo imprescindible el papel, obviamente, de la presencia directa, de la asamblea, del contacto directo, de tomarse el café en hora del bocata, etcétera, para mí ese sí que es el insustituible. El comunicado sindical habitual, normal y corriente, cuando hay un proceso de negociación, cuando hay cualquier información, no es el que tiene que ocupar la prensa sindical. En mi opinión, la prensa sindical tiene que ocupar un papel precisamente que es el que le dejan esos otros canales de comunicación. Aportar cierto valor añadido, y apunto cuatro ideas en este sentido y ya termino con esto la intervención. En primer lugar, es el sitio ideal para ubicar la explicación de qué es lo que está haciendo el sindicato más allá de las paredes de la sección sindical. Hemos comentado muchas veces que tenemos un problema a la hora de transmitir, en las dos direcciones por cierto, hacia abajo lo que está haciendo el sindicato, la federación, la confederación de Cataluña, la confederación estatal, etc. Tenemos un problema a la hora de transmitirlo por abajo, como habitualmente muy ágiles transmitiendo el día a día de la acción sindical, de la negociación, etcétera, en el ámbito de cada una de las secciones sindicales, y tenemos tapones o cierta inercia, nos limitamos muchas veces simplemente a reenviar lo que nos llega, a la hora de transmitir las políticas globales del sindicato. El poder utilizar los elementos de prensa sindical, el poder traducir incluso en esos instrumentos lo que es la política general del sindicato a las implicaciones concretas y prácticas en cada uno de los ámbitos de nuestras secciones sindicales, es uno de los elementos que, en mi opinión, puede jugar diferenciales esa prensa sindical. Hay un segundo elemento que también me parece clave. Muchas veces estamos informando con absoluto detalle y profundidad de cada uno de los procesos de negociación, donde los propios planteamientos nuestros no se entienden si no se explica un poco más sosegadamente qué estrategia sindical estamos siguiendo a partir de, para llegar a esas propuestas en ese tema concreto. Como un ejemplo, podemos explicar cuál es el proceso de negociación que en cada uno de los sitios como Podemos estamos intentando llevar para revertir toda la catarata de recortes en materia de función pública, de empleo público, sufrido en los últimos 4 o 5 años. Pero toda esa batería de medidas no se entendería si no explicáramos que el objetivo estratégico nuestro es uno por encima de esos, aunque sea más popular hablar de la paga extra o hablar de la tasa de reposición, que es el propio, la recuperación del propio derecho a la negociación colectiva de manera descentralizada, etc.
Bueno, pues eso que a lo mejor no cabe en la explicación del comunicado de una reunión de mesa general o de una reunión de negociación que hayamos tenido cada uno en nuestro ámbito, a la hora de explicar las propuestas concretas, sí que la explicación de esa estrategia es una de las cuestiones que, en mi opinión, debería encontrar acomodo en este tipo de vía de comunicación. En tercer lugar, y suele resultar muy práctico, entre otras cosas para uno de los objetivos que tiene que tener esta prensa, es que sea algo que el personal guarde o que tiende a guardar, la posibilidad de utilizar ese instrumento para textos de convenio colectivo comentados, publicación de guías prácticas sobre determinada materia que pueda ser de interés, en definitiva, que se convierta en una referencia para la consulta de las propias trabajadoras y trabajadores. Y una última, y con esto cierro, que venimos teniendo bastantes debates y que yo particularmente cada vez tengo un poco de mayor preocupación. Y es que ayudemos con este tipo de instrumentos a dar la pelea ideológica que llevamos quizá un tiempo sin saber exactamente cómo darla. Estamos teniendo una auténtica invasión por tierra, mar y aire, no de ahora, de hace mucho tiempo, no visible, no declarada, pero donde al final venían minando cierta pelea ideológica sobre cuál es el papel del mundo del trabajo en una economía globalizada, en pleno siglo XXI, etc. Venimos entreteniéndonos y disputando mucho la pelea en las cuestiones cotidianas y a lo mejor olvidando un poco esa pelea ideológica de fondo. Somos una organización sindical nacida de la lucha por las libertades y por la democracia, en lo más oscuro del franquismo. Somos una organización que ha vivido mucho de cuadros sindicales que ya venían muy ideologizados de esa pelea por las libertades y por la democracia en los primeros años. Somos una organización que afortunadamente ha hecho mucho más plural y mucho más mestiza su propia red de delegados y delegadas y de cuadros sindicales, pero que a lo mejor hemos descuidado un poco el mantener ciertos criterios de esa pelea ideológica antes de, incluso hemos interiorizado a veces auténticos clichés del enemigo, por simplificarlo, de manera muy crítica. Y en ese sentido yo creo que revistas como publicaciones como Perspectiva, de la Federación en Cataluña, o en el propio ámbito de la prensa sindical, de las secciones sindicales, el poder ir soltando píldoras, no tochos que no haya al final nadie que se lea, pero sí píldoras de cómo la pelea sindical se enmarca también en una aspiración de igualdad, de emancipación, etcétera, un poco más amplia, yo creo que no nos vendría mal y sobre todo encontraríamos elementos diferenciadores con respecto a lo que son medios de comunicación donde al final muchos competimos en lenguajes muy similares. Un poco más luego ya en el debate lo que decir. Pues gracias al compañero Raúl de Acción Sindical de la Federación Estatal. Y ahora, pues bueno, lo voy a hacer por el listado que me pasaron, y así no me peleo. Primero os comentará la experiencia el compañero Edu del Ayuntamiento de Parets. Pues, te sientas aquí, si quieres. No, llega. ¿Sí? ¿Llega? Tenemos infraestructura. Y cable. Vale. Parlo en català, m'enteneu o millor veu? Vale. A veure, a través d'un contacte amb la federació, amb el Xavi Navarro, doncs se'ns va demanar a les seccions sindicals i tal, home, tenim una pàgina dintre dels espais del sindicat per anar penjant aquells butlletins que aneu editant i aneu fent, perquè estaria bé doncs, que els aportéssiu, perquè els anéssiu veient, que fossin un model o una referència atesa la importància, com ha dit el company, que tenen aquests butlletins, aquesta premsa, dintre de la comunicació que s'estableix amb els treballadors. Jo us explicaré primer qui som. No? Nosaltres som una administració local del municipi de 20.000 habitants, per aquí estan els companys. Una administració local que té més de 250 treballadors, per tant ja té una certa entitat. I aquest fet va ser una mica, ja d'uns anys ençà, el que ens va motivar a fer créixer sindicalment
els òrgans de representació, les juntes, els comitès, i fer-los créixer i consolidar una secció sindical. És a dir, això entraria dintre de definir qui som i per què ens hem organitzat com una secció sindical. Bàsicament, davant d'unes eleccions properes que volíem guanyar i bàsicament davant d'una necessitat de poder-nos comunicar d'una manera més directa, amb més claredat amb la resta de companys. I a partir d'aquí, d'aquesta definició de qui érem i... Sí, vale. A partir d'aquí, de qui érem i què és el que volíem fer, vam veure com que Capital tenia un butlletí que seria, com m'heu explicat els que m'heu precedit, que és un òrgan directe de comunicació i de contacte amb els nostres companys. No? És a dir, m'ha agradat molt el concepte que una informació que no es dona és una informació que no existeix. No? Una cosa que no es diu, una cosa que no s'explica, no s'ha fet res. I per tant, aquest seria el motiu. No? És a dir, això ha tingut uns efectes col·laterals, és a dir, nosaltres vam iniciar la publicació del butlletí i vam dir, va ser una decisió conjunta de tots, necessitem això per donar suport a aquesta secció sindical que hem creat, i això ens ha servit per créixer com a sindicat, ens ha servit per créixer com a afiliació i sobretot ens ha servit portar a la gent allò que s'estava fent en el dia a dia. Tant dels òrgans paritaris, de les meses negociadores, és a dir, de qualsevol activitat que des del comitè... Nosaltres vam començar com un comitè molt divers, hi havia l'UGT, hi havia un sindicat de policia, perquè som administració local, hi havia un sindicat independent, i el resultat de tot un any de disciplinadament treure un butlletí, fer les corresponents campanyes d'afiliació, fer la corresponent difusió ens ha portat a unes darreres eleccions on hem tret tots els delegats. És a dir, no és una casualitat, ja existeix una relació causa-efecte. Per tant, aquí tindríem una utilitat, és a dir, una utilitat clara. No? El fet que ens haguem reforçat, doncs, òbviament, ens dona més autoritat a les meses negociadores i, per tant, és un instrument que hem decidit mantenir. Però una de les primeres reflexions que hem fet és que aquesta periodicitat mensual que li van donar, arriba un moment que hi ha una sobrecàrrega, una sobredosi, també d'informació, i que potser la gent de vegades no llegeix, perquè aquests butlletins van acompanyats de notes informatives, nosaltres ens hem introduït en Facebook i en Twitter, puntualment anem afegint altres informacions, i per tant podria haver una sobredosi, per entendre'ns, una mica de lletra, perquè els butlletins són digitals, tot i que els fem impresos de vegades en paper perquè físicament es vegin, existeixin. Això podria portar una mica doncs, una sobrecàrrega i que generés un desinterès, també. Més la gent de dir, bueno, ya están estos otra vez con el coñazo de... Què hem fet? Doncs un cop ja s'han acabat les eleccions sindicals, que era una cita important i ineludible, hem posat una periodicitat bimensual del butlletí. Per tant, queda més relaxat entre els períodes, de manera que si hi ha alguna cosa important, doncs tenim el recurs de bé treure un número extraordinari o bé duplicar les pàgines que pot arribar a tenir el butlletí, que és un butlletí senzill. El format tècnic o el format que li volem donar és un format senzill, d'articles curts, que es llegeixin ràpids, amb un titular concret, amb un missatge concret, i que doni suport fonamentalment a l'acció domèstica. Si bé ell diu que també els butlletins han de traspassar aquest àmbit i aquesta frontera i anar a allò que més enllà marca el sindicat, des de les federacions, des d'àmbits superiors del sindicat, també ho fem puntualment, però pensem que també hi ha altres mitjans que ja s'encarreguen de fer-ho, això. Per exemple, accions i campanyes com el mitjà del sindicat o determinades qüestions que el sindicat llança, les introduïm també en el butlletí. No? És a dir, que també estem pendents d'allò que pot resultar important, sobretot en un col·lectiu com el nostre, que té un 65% de dones. És a dir, que no... I per tant, hi ha coses que nosaltres hem fet.
En definitiva, els instruments que hem utilitzat dintre del propi butlletí, que no han sigut altres que els propis textos, ens han permès millorar d'una banda la comunicació amb els nostres representats, que són els companys, ens han permès millorar la informació d'àmbit laboral, visibilitzar el treball dels delegats de personal, de vegades no ben visible o no ben entès. L'hem utilitzat com a instrument d'opinió i hem deixat clar als polítics de torn, que són els patrons de les administracions locals, els nostres convenis recullen un dret a la informació i a l'opinió, perquè a los alcaldes no les gusta mucho a veces determinadas opiniones, pero ya le hemos dicho al nuestro que se debe ir acostumbrando, porque va con su sueldo y él está para representar unos partidos, a veces, con idearios, con maneras de pensar y que tienen que actuar en concordancia. Aquí, en aquest instrument d'opinió, és on de vegades tenim freca amb la nostra administració. Pot ser un instrument de pressió també en situacions negociadores complexes o encallades, que ens ha servit. Les famoses 35 hores del nostre ajuntament no havia tutia. Fue sacar un artículo, 2 meses, 35 hores. Eso sí, hubo tan gana, pero de la buena. ¿Qué va a decir? Aquí el pueblo se ríe porque... ¿Qué pasó? Pues que tienes que poner un poco en entredicho la acción política de aquellos políticos que dicen ser progresistas. Tú eres político, tú eres progresista, has venido aquí con el soporte de los votos de un colectivo de personas progresistas, demuéstralo, no lo dejes. Por tanto, la utilidad que hace tot això dels bulletins, l'hem trobat el tranquillo, l'hem trobat el gustillo i l'hem trobat l'eficàcia. També és un mitjà per rellençar missatges al nostre interlocutor, tant a l'interlocutor com a missatges a navegantes de qualsevol índole, per deixar clars posicionaments, maneres de pensar i orientacions. I evidentment ens ha servit molt per evidenciar la nostra presència, generar complicitat i confiança en el sindicat, en comissions, obreres i entre els treballadors. I per últim, una molt important, que el sindicat no ha d'oblidar, perquè forma part de la força i és fomentar l'afiliació. Els nostres butlletins s'han tornat, s'han metamorfosejat de vegades en autèntiques campanyes d'afiliació. És a dir, hoy toca número especial d'afiliació. Este mes. Llavors es fa una crida a la gent, s'adjunten les butlletes, es replica a través dels correus amb enllaços a les pàgines que tenim al sindicat per tal la gent s'afili. En fi, que no li hem vist res més que avantatges, no volem que decaigui el tema, el mantindrem amb el temps formant o buscant els formats més adients en quant a la temporalitat o a la densitat dels comunicats i intentarem que sigui d'àmbit domèstic i també d'un àmbit que traslladi una mica el nostre entorn, que difongui una mica més la idea de què és el nostre sindicat. Pensem que és això. En principi, no sé a l'empresa privada quina dificultat té tot això, perquè jo he treballat tota la vida a l'administració local, s'ha de dir en descàrrec de l'administració local que de vegades et faciliten, sense masses entrebancs, allò que considerem els instruments i els mitjans per dur a terme tot això. És a dir, tu per fer-ho en butlletí necessites una bona infraestructura, necessites escales, necessites fotocopiadores, necessites un material que nosaltres no aportem com a secció sindical perquè no tenim un duro, estamos en la más absoluta indigencia, llavors clar, nosaltres no tenim, no generem, i clar, aquests recursos valen quartos, vull dir, això s'ha de pagar. I llavors s'ha de dir en descàrrec de les administracions que una de les coses que vam fer en el moment ja de crear la secció sindical, que fa un any, és una secció sindical que es va crear al març de fa un any ara, doncs ha estat buscar un local, exigir-lo per la via del conveni, és a dir, nosaltres en el que hem generat el pas dels 250 treballadors hem aprofitat aquesta circumstància per fer un salt qualitatiu en la nostra organització, creant la secció, creant els instruments dels quals la secció es pot dotar per fer, en definitiva, el que és la seva feina, treballar
sobretot en aquestes èpoques, recuperar drets, recuperar salaris i millorar condicions laborals. En fi, no sé com ho veig de temps, no m'extendo més. Aquí queda el nostre missatge i sobretot, com es diu en aquests casos, tot això és possible gràcies a la col·laboració de molta gent. Nosaltres érem un ajuntament que tenia 6 afiliats. Farem servir la metàfora de l'asqua que queda en el foc. Hem anat bufant i hem encès un altre cop el foc. Som pràcticament, hem quadruplicat l'afiliació. Això ens ha permès una mica repartir treball, repartir feina i seguim duent a terme. Per tant, tot això ha estat possible a un grup molt reduït d'afiliados impenitentes, resistentes, que s'han quedat allà, i a partir d'aquí hem una mica, perquè és difícil que l'afiliació es generi, és difícil que la gent s'impliqui tant en el treball com en el sindicalisme, i per tant tot plegat el que us he explicat és el que ens ha servit per arribar on estem. Sí, ara la companya de l'Ajuntament de Barcelona, l'Eugènia. Hola, bon dia i gràcies per assistir i gràcies per convidar-nos també a l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres hem fet el número 1 de la revista que es diu Vox Populi, de la secció sindical de l'Ajuntament de Barcelona. Ens vam engrescar a partir de participar a la primera jornada de revistes sindicals i vam veure que hi havia molta gent que estava fent publicacions, molta diversitat, formats, pàgines, blanc i negre, color, amb tires còmiques... Bueno, vam dir, ostres, que bé, no? No sé si estarem a l'alçada. Tot el que, com que vam guanyar nosaltres també les eleccions sindicals, va haver un canvi en l'executiva. Vam decidir, ostres, per què no ens plantegem una revista sindical com un dels objectius? I vam engrescar. També ha sigut molt important que ha vingut més gent a treballar, una renovació total, molta més gent jove, i total, hem fet un equip de comunicació, que és el Jaume Calis, que està aquí, el Jordi Soler i jo mateixa, i bé, vam començar a mirar plataformes, sobretot gratuïtes, perquè no teníem un duro tampoc, per començar a fer la maquetació de la revista. I bé, vam estar mirant entre la infinitat de plataformes que hi ha, vam trobar una que es diu Canvas, que funciona de manera molt intuïtiva, que és molt fàcil de fer servir, i tu agafes i com ho mets, no? Vas posant aquí, clac, 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 maquetes o tal, que ens ha agradat, que ens ha quedat una cosa moníssima, que no és perquè ho digui jo, però bueno, el cas és que, ostres, és resultora i molt atractiva. Total, que vam començar a dir, bueno, doncs Vox Populi ja està en marxa. Sobretot, l'hem fet néixer com una eina molt, molt important d'acció sindical. Això principalment, perquè amb una única publicació, entenc, estarem junts els no uniformats, que és gairebé el gruix de la plantilla, Guàrdia Urbana i Bombers. I tots tres col·lectius, que estem, doncs, hi ha molt bona sintonia entre tots nosaltres, doncs hem volgut col·laborar i posar les nostres forces. Al marge, òbviament, de fer campanya a Twitter, a Facebook, Instagram, de moment no tenim, però sí que tenim els correus, els enllaços, la pàgina web amb la que estem treballant amb el canvi. Vull dir que hi ha molta feina a fer, doncs, però estem molt engrescats. I sobretot el que volem és donar visibilitat, és el que deia el nostre company, visibilitat de tota la feina que hem fet. De la que hem fet sobretot, perquè tenim drets que semblen que són innats al treballador. I no, està darrere d'aquests drets i amb un esforç brutal de molts companys que han passat davant nostre. I això ho hem de tenir molt present. S'ha donat aquesta visibilitat del que hem fet, del que fem i del que farem. Perquè és això el que volem, és ensenyar
el nostre treball com una eina molt important i bàsica en l'acció sindical. I hem trobat amb la revista, com amb altres eines de comunicació, hem trobat precisament en la revista una cosa molt, molt forta per fer campanya i també, òbviament, per fer afiliació. En aquest número, doncs, el que farem, bueno, el que hem fet és, per una part, nosaltres enfoquem aquesta comunicació amb els mails, amb el que anem quasi setmana a setmana o dia a dia explicant què és el que està passant, quina feina fem, quina problemàtica hi ha un col·lectiu diferenciat, les OACs, que és les oficines d'atenció al ciutadà, les SUGAs de serveis socials, els bombers... però a la revista el que fem ho hem enfocat en explicant la mateixa problemàtica però donant un caire diferent, no? Un petit resum perquè es faci entenedor i que el treballador entengui quina és la feina que està fent el sindicat, la secció sindical de l'Ajuntament de Barcelona, i aquest punt de teoria de comissions que estem donant, no? La visió de comissions que tenim nosaltres enfront d'aquest conflicte i com ho abordem i com ho solucionem, no? I la gran esbrancida que ha passat ha sigut que hem aconseguit, ja per una sentència que vam recórrer, tot això, l'1%, la sentència de l'1%, que ens reconeix uns augments que no ens volien aplicar en totes les, bueno, tots els endarreriments i tot això. I això ha sigut ja el colofón. El que ens ha donat, doncs, el número 1 ha de ser la sentència, l'haver guanyat la sentència de l'1%. De fet, aquesta foto és en el moment en què ens van dir que vam guanyar la sentència. Que aquí estàvem l'executiva, estàvem precisament fent un curs amb el Santi, i bueno, aquí no hem sortit tots perquè ja érem uns quants, però aquí gairebé estem el gruix de tota l'executiva. La nostra tirada té, bueno, tenim intenció de fer-ho semestralment, perquè de moment, clar, estem una mica, clar, hi ha molta tela i per fer-ho cada setmana, doncs, ens treu molta feina d'altres coses i tampoc som tants, no? Però sí, en principi seria semestralment, sobretot que volem que ens coneguin, que vegin la renovació i, òbviament, i no només destinada als afiliats, que clar que sí que tenim una consideració amb ells, no? Però amb tots els treballadors, perquè també l'objectiu és aconseguir afiliació, que d'això anem tots curts, no? I clar, és el que ens ajuda a tenir molts més recursos. Els nostres objectius són els marcats per la novena conferència, però no només en comunicació, sinó en tots, no? Lluitar pels nostres drets, bueno, clar, plasmar tots els objectius de comissions, fer-nos ressò de tots els objectius que fa la comissió des d'aquí a Vilaritana, des de l'FSC, a més dels de l'Ajuntament, i no només fer la distribució en paper, sinó també en format digital, en PDF. I en principi, doncs, això ja s'ha dit. Et toca a tu. El company Manuel Cobo, no? Que és de Seba Logístic, pues dirá las seves cosas. Buenos días a todos. Soy Manuel Cobos y pertenezco a la sección sindical de Comisiones Obreras de la empresa Ciba Logistics. Es una empresa de transporte de Barcelona. En principio, la idea de sacar la revista sindical fue para hacer, bueno, para recoger un poco información de nuestro centro y hacerla llegar de forma directa al compañero y dársela en mano y poder comentarla con él. En principio recogemos temas varios, como pueden ser TLCs que podemos hacer durante el trimestre, planes de conciliación con la empresa, no sé, mantenimiento de máquinas en general del centro, accidentes de trabajo, un poco información general que la gente quiere conocer de mano, que no sea a nivel global, sino algo mucho más cercano. En principio la idea salió más o menos por esto. Tampoco no me quiero resumir, no quiero ser repetitivo en información que han dicho los compañeros de la cantidad de información que nos llega por muchos medios que al final no leemos porque es muy general, no es de nuestro centro, no es de nuestro compañero, entonces es un poco eso.
no sé, creo que hay gente con muchas tablas aquí, sinceramente, que puede opinar mucho más que yo, con mucha más información, y no sé, tampoco no puedo decir mucho más, ¿vale? Gracias. Pues el compañero de Premià. Hola, buen día a todos. Yo vine de l'Ajuntament de Premià, soc un dels responsables de la secció sindical. Vale? El meu company Josep Reixer no ha pogut venir avui perquè té molta feina. Vale? I bueno, com a, diguéssim, com a maquetador de tota la revista Sindorus, vale? Que va aparèixer el problema número al novembre del 2015, no? Doncs vull explicar una miqueta tota la feina que hem fet, no? Entre tots per fer-la. De fet, abans del 2010 ja hi havia una revista, el que passa que la periodicitat no era com ara, que és mensual. A partir del novembre ha anat apareixent una nova revista. Això ve lligat a la trajectòria del propi sindicat i també, diguéssim, d'alguna manera, a l'activitat del propi sindicat. No? Hi ha moltes coses que no es diuen, que no se saben, que hi ha un moment que els companys, doncs, hi ha un boom d'informació que al final no és informació, és desinformació. Per tant, bueno, que t'arriba un correu, el pots obrir o no, però si o l'obres i el llegeixes, dius, bueno, m'he enterat o no m'he enterat. Però d'alguna manera, quan ens donen algun paper a la mà, de manera instintiva, no, agafem i el truquem, el veiem, si hi ha alguna tipografia, no, doncs, es fa una miqueta en contacte. Tenim una màquina que és una mica freda. Això es va, a partir del desembre del 2010, es va fer un blog, el Blogspot, sindorus.tco.blogspot.com, amb el mateix nom de la revista, Sindorus, i a partir d'aquí vam veure que el nombre de visites cada mes es mantenia, no? I és que van decidir, doncs, fer aquesta revista. Com a afiliat, ja des del 2002, em vaig oferir i, bueno, juntament amb un altre company, doncs, vam portar el tema endavant, no? Fins a la data d'avui. Llavors, diguéssim, aquesta revista té una periodicitat mensual i ve lligada a la trajectòria professional, no? i a la posició que té el sindicat, no? A les coses que es fan al sindicat i que realment no es coneixen. No? Llavors, alguna persona pot dir, mira, això no ho sabia, algú polític, ui, què ho busca aquí, no? Del company. O, per tant, ara, per exemple, en aquest número, que és per encarregar talent, doncs hi ha una plana, no? Doncs, fer esmena a uns companys que jubilen, hi ha un altre article sobre la productivitat de l'Ajuntament, hi ha diferents coses, no? És una mica, tampoc penso repetir amb els companys que han dit, vale? I més que res, jo crec que el que faré constar, vale, lligat en aquesta trajectòria, és l'interès que desperta aquesta revista, no? Diguéssim, d'una manera, el contacte personal, no? És molt diferent que un afiliat quan passi i reparteixi la revista i potser en aquell moment et poden dir, mira, tenim un problema o hi ha una cosa que podré comentar, ja sigui afiliat o no, eh? Perquè clar, doncs tenim molta feina i donem a l'abast, no? Però que s'ha de generalitzar, però també hi ha altres cines com correu i sobretot el tema de la revista arriba, jo diria, és una opinió personal, eh? Pràcticament el 90% de la plantilla. Per què? Perquè hi ha col·lectius, la gent que treballa també, que no té un ús habitual de les TICs. Per tant, bueno, sí, pot mirar el correu per mirar, no sé, la nòmina, però clar, el tema de sindicat, el tema, bueno, a mi deixa més tard, això no m'interessa, i no? Tinc altres problemes, sí. I és una mica aquest ventall ampli, aquest abast, no? I fer conèixer la revista, eh? Òbviament, que té el sindicat. No? Allà a Premià, per exemple, hi ha 57 afiliats, que és el 26% de la plantilla, d'acords, i són majoria, per tant, bueno, d'alguna manera reforcem el paper, no? que hi ha, doncs, dintre de l'organització, dintre del curs històric. Bueno, tot això no ve del CEP, no? Com sabeu. Ara, ha estat possible gràcies a la FSC, el senyor Xavier Navarro, que corre per aquí, I això va començar l'any passat, el setembre d'octubre, vaig venir jo, vaig assessorar, vaig preguntar, tenim que fer una revista, i al final d'alguna manera vam veure clar que sí, que el que realment funciona és el paper, no? És
la mentida, no? Podem rebre un correu, imprimir-ho, però si no ho llegim, si ho fiquem a la maleta, no? ja me lo leeré, no? Ja, clar, és una eina, no? Com quan anem a la Renfe i trobem l'avantguarda, no? Si ja no l'agafem, a veure, llegim, no? I si no tenim ganes, doncs la llegim, i si no, ens la guardem, no? Però és una eina, jo diria, i recalcaria, efectiva, molt, molt efectiva. Va? Per tant, la nostra manera de funcionar, quina és? Primerament, es publiquen les notícies al blog i a continuació es treu la revista amb un impàs de 2-3 dies. Llavors es reparteix a tota la plantilla i a partir d'aquí no, es fa un resò del que fa el sindicat, d'activitat... No? I també a partir rebem un feedback bastant bo, no? de suggerències, de comentaris, de, no? Per part de, doncs, no tothom, però moltes persones. No? I mira, aquests, els cocos estan aquí i fan la seva, no? fan feina, no? És una mica això. Llavors, bueno, dir-vos més que això, que la revista ha permès, doncs, aquest reforçament, val? Del paper del sindicat, el que es fa, el que fem, val? I que sigui també un mitjà, a part del blog, dels emails que enviem cada mes, un mitjà, doncs, de comunicació important dintre del sindicat, no? Una miqueta. Dir-vos també que fa un any que li diuen això, abans era l'afiliat, simplement, i ara, doncs, començo a conèixer una miqueta més el sindicat, no? Tota l'estructura interna una miqueta. I realment és una feina que faig amb molt de gust i em trobo molt bé, la veritat. Requereix un temps, però també veus els resultats. Doncs amb això acabaria. Gràcies. Molt bé, ara la companya Merche d'Acció Sindical. Jo aconsegueixo que m'ho atreu, perquè així... A mi em toca tancar aquesta taula i la veritat és que els participants han sigut bastant explícits, però bé, jo com vinc en representació de la Secretaria d'Acció Sindical i de Negociació Col·lectiva, que és l'essència, no?, de la nostra activitat com a persones afiliades o persones delegades als centres de treball, bueno, evidentment estem convençuts que una eina fonamental per l'apropament de la nostra tasca al conjunt de les plantilles al centre de treball és una publicació, no? Una publicació, una revista sindical, més enllà de tots els altres elements o instruments que puguin haver-hi de comunicació. I és important perquè, si bé l'activitat reina, no? O com podria dir-li, la més important, no? De que tothom, no? Sempre vol estar informat o vol saber què passa, que seria la negociació de les condicions de treball directament relacionades amb les retribucions, no? o amb les condicions de contractació i de temps, no? De jornades i de temps. És evident que hi ha altres parcel·les, altres matèries d'importància, no? També en la regulació, no? De les condicions de treball, com pot ser la salut laboral, o pot ser la igualtat, o pot ser la mobilitat, tota una sèrie de matèries que en principi no són gaire atractives, no? Pel conjunt de la plantilla, però que a nosaltres són uns instruments que ens va molt bé, no? També per incidir després a la negociació, a les meses de negociació, a les plataformes, i també són molt importants per fer la tasca diària que fem d'acció sindical, no? als centres de treball. No? Llavors, una revista et permet això, no? Per una banda, donar a conèixer a la plantilla que aquestes matèries també estan directament relacionades amb les condicions de treball i que són importants també que el sindicat i les persones que representen la plantilla puguin incidir en aquestes matèries, que no són matèries per les quals les organitzacions, les empreses o els recursos humans poden fer i desfer com vulguin, no? Perquè també formen part de les nostres condicions, dels nostres drets i dels nostres deures, i també ens ajuda a que la plantilla, doncs, les vulgui admetre com alguna cosa més per la qual està amatent, està vigilant
i estan donant opinió i informació també a nosaltres del que passa, no? En els centres, no? Perquè bueno, depèn de com sigui configurada l'empresa, l'administració, si té molts centres, molts edificis o està dispersa per un territori, evidentment a vegades no ens entenem, no? De quines són les condicions de salut laboral o quins problemes podem trobar, no? En igualtat de condicions o de representativitat de dones i homes, no? En els diferents llocs de treball, no? I d'aquesta manera, amb una informació mitjançant una revista, sempre podem, ja perquè sigui un canal, ja perquè les distribuïm en mà o perquè les distribuïm per un altre mitjà, sempre pot ser una manera de que la gent pensi i digui: ah, doncs mira, aquí així no és així, ben bé com estan dient. En aquest sentit, sí que és veritat que el fet de marcar-se un objectiu de tenir una revista sindical o comunicar més enllà del que seria la nota informativa, no? Que el que intenta comunicar és un fet concret, no? És doncs un posicionament d'acord o desacord sobre una matèria concreta, no? Que s'està treballant. La revista ens permet explicar el perquè d'aquest posicionament, no? Ens permet fer un transparent en quant a l'estratègia i en quant a la tàctica que a vegades fem servir per poder assolir, no? aquell objectiu que tenim. I sí, és una tasca, però és una tasca que hem d'incorporar a la tasca d'acció sindical. Penso que en el moment de treballar o en el moment que ens comprometem les persones que estem aquí ja com a delegades o com persones afiliades, no? a una organització sindical, ens hem d'entendre que també la nostra tasca és la de comunicar, la d'informar, no? I això no ho podem deixar al calaix i només preocupar-nos per desencallar aquelles coses o aquells problemes que els companys o les companyes puguin tenir, bueno, que sempre tenen, no? La veritat és que segur que tots vosaltres cada dia estareu increpats i interpel·lats per companyes i companys que ai, esto, ai, otro, no? I evidentment, doncs, tu com a bona persona de Comissions Obreres, que tens uns valors democràtics i de justícia molt, molt, molt amples, es desvius i fas el que sigui per poder solventar aquell neguit. No? Dit això, jo només, si em permeteu, perquè s'ha estat escoltant amb molta atenció i penso que també el company Raül ho ha explicat molt bé, no? Quines són les finalitats més enllà del que seria la informació puntual. No? És evident que això et permet crear una opinió, et permet crear i obrir la porta a un debat, no? amb la gent de la plantilla, no? perquè a vegades de la pluralitat jo penso que sempre es bo, surten sempre les bones propostes, no? per portar a la negociació i a portar a l'acció sindical. Jo el que m'estava venint al cap i el que estava reflexionant és que bueno, sembla ser que estem en un món que estem construint un nou món, no? una nova societat, no? unes noves formes de fer, a la política, a l'economia, a la societat, tot sembla que sigui molt nou, però a la veritat, per que vosaltres heu estat dient i per que estem explicant el que funciona, el que veritablement ens permet tenir encara el recolzament, no? de les persones treballadores, perquè bueno, com sabem, continuen sent un sindicat majoritari a nivell de Catalunya, és els vells instruments, no? i les velles maneres de fer, no? que és el d'acostar-te, tenir un instrument que et permet entablar, no? un contacte amb la persona treballadora i un instrument que permet generar opinió, no? i crear una ideologia que continua sent la mateixa, no? una lluita de classes entre els que poden, els poderosos i els que no podem tant, no? per dir-nos que no tenim poder, no? que no podem tant. No? I quan això, a vegades que la gent amb el dia a dia i amb l'estrès i amb el neguit de tots els problemes que ens envolten, a vegades ens pensem que no, que això ja està superat i tot això quan accedeixen, no? a llegir la informació que nosaltres els
a si transmetem, ja sigui la pròpia, no?, el centre de treball de la secció sindical, o ja sigui l'activitat que fa el sindicat, no?, en tota la seva tasca político-social que fa, és quan es donen compte de que sí, de que veritablement aquesta lluita de classes encara està viu i aquesta necessitat d'unir-nos i enfrontir-nos per poder aconseguir les millores que pensem que són justes i són equitatives. I en aquest sentit, penso que, per la meva part, encoratjar-vos a que continueu fent la feina perquè, evidentment, és necessària i la necessitem. Bé, obriria un torn de paraules. Jo demanaria que fos, en tot cas, de preguntes a la gent que ha intervingut o de propostes. Però, en principi, tenim un quart d'hora i esperem que podem allargar una mica, perquè si no se modera la cosa va bastant bé. Algú vol la paraula? Jo. Hola, intentaré ser breve. Soy Rafael Navarro, del Ayuntamiento de Girona. El Ayuntamiento de Girona es un ayuntamiento relativamente mediano, 10.000 habitantes, y somos 30 delegados entre comité y junta. Y estamos actualmente 4 sindicatos. Por lo tanto, es muy importante para nosotros el tema de la revista sindical. En este caso, de las cosas que habéis comentado, me he apuntado tres cosas que yo creo que habría que dejar sobre la mesa, ¿no? Que son revistas o fulls informativos, ¿vale? Porque una de las cosas que nosotros nos planteamos en su momento de cómo informar es, si hacemos una revista muy extensa, con varias páginas que la gente la lee, pero no se la lee, ¿de qué nos sirve hacer la revista? Entonces, nosotros nos planteamos, ya hace tiempo, hacer un full informativo con una periodicidad, dependiendo de lo que haya que informar, que sea de dos páginas, una página, o sea, una sola hoja, por dos lados, y que además nos permita colgarlo en un pajón. Porque el problema es que si yo hago una revista, la dejan en la mesa y no se la leen, además se la leerán una vez. Entonces, pensamos que el full informativo era más práctico. Ya se puede informar de las situaciones puntuales o de toda la información que llega a través del sindicato, enviando esa información por correo electrónico, en papel o directamente. Pero nosotros entendíamos que desde la sección sindical es para nosotros más práctico hacer un full informativo o alguna hoja de ese estilo, mucho más resumida y escueta. Y si es necesario, hacerla más veces. Por lo tanto, dejo la pregunta, ¿y full informativo o revista más amplia? También el tema de la revista nos hacía recapacitar sobre el tema de la periodicidad. A veces, si esperas para hacer 6 páginas de una revista, la información que pones ha caducado. Por lo tanto, al final acabas haciendo breves resúmenes informativos de lo que está pasando, ¿no? Entonces, habría que plantearse. Sobre el tema de la pelea ideológica, yo es una cosa que la pelea, como ha comentado el compañero Raúl, la pelea ideológica del sindicato, ¿la tenemos que hacer las secciones sindicales a través de los fuerzas informativos? Es una pregunta que me hago. Lo digo, ¿tenemos que dejar en manos de las secciones sindicales la pelea ideológica? Si es correcta, perfecta. Si es lo que el sindicato indica, lo que las federaciones quieren, correcto. Si la sección sindical no aplica esa pelea tal como el sindicato lo entiende, podemos estar en un problema, ¿no? Por lo tanto, nos deberíamos hacer informar simplemente o también entramos en la pelea ideológica. No es una cosa que yo me planteo. Son las secciones sindicales que tienen que hacerlo. Sería otra. Sobre el valor añadido, que ha dicho, muy importante. Nosotros tenemos una experiencia en la que nuestro full informativo utilicemos una especie de caricatura de nuestro alcalde, el señor Puigdemont, sentado en un trono. Y si muchos de vosotros lo habéis visto, porque alguien lo sacó de la revista y lo envió por Facebook, por WhatsApp. Y el WhatsApp se hizo viral. Incluso un programa como Polonia lo utilizó en un sketch suyo, al Puigdemont en el trono de Juego de Tronos. Pues eso estaba en nuestro full informativo, que se llama El Cocotero. Y eso es el valor añadido que tiene, pues, la que pueden tener. Porque nos hemos dado cuenta de que conforme se hacen elecciones y entra gente nueva, no es porque los que había no lo hicieron bien, hicieron lo que pudieron y de la mejor manera posible. Pero sí que es verdad, y aquí lo habéis comentado muchos de vosotros, el hecho de que entre gente joven, que trabaje en Facebook, en Twitter, que haga las cosas en maquetación, de otra manera, con programas,
pues eso ayuda, ¿no? Entra aire fresco y entonces las cosas se ven de otra manera. Pues ya sabéis que la rutina, después de muchos años trabajando, al final no vemos las cosas claras y cualquier persona que entra, pues ve las cosas de otra manera. Entonces yo eso quería dejarlo sobre el tema. Y yo creo que... Bueno, no sé más, lo que va a aprovechar. Si hay alguna palabra más, si no, contestaríamos alguna cosa. Sí. Y luego... Hola, a ver si me se explica. Yo soy Juan Antonio de BSM, de Barcelona, de Servicios Municipales. Y, a ver, llevamos como 8 o 9 números de revista, la verdad, ahora mismo no tengo el número en la cabeza. Lo que yo no pienso hacer nunca es transmitir la política del sindicato que entra en la revista. Me explico. Si yo he de transmitir algún tema político más que sindical mediante la revista, me estoy quitando la sinergia de la mitad de la plantilla. Porque si todo el mundo pensara como pensamos los que estamos aquí, pues no sé, Alberto Garzón hoy sería presidente del gobierno. Eso está claro. Y no lo es, tenemos 2 diputados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que yo quiero crear desde la revista es una conexión entre el trabajador y la sección sindical. Y al trabajador hoy en día, nos guste o no, por desgracia, pues solo le interesa lo suyo, su laboral. Y yo creo que en ese sentido, intentar transmitir valores que, no sé, tú hablas un trabajador hoy en día de la plusvalía, me suena chino. Entonces, ¿por qué le voy a hacer un panfleto político que no se va a leer nadie cuando tengo mucha acción sindical que vender? Y eso creo que puede ser lo que haga que los trabajadores al final entiendan que nuestra postura es la correcta, es la que va a tirar hacia adelante su lucha de clases, y al final con esa sinergia pues probablemente estén en nuestro lado. Si empezamos ya intentando imponerle nuestra ideología, lo que estamos haciendo es justo lo contrario, o por lo menos en nuestra, lo que hemos intentado debe ser de siempre vender lo que hacemos, porque es lo que hay que hacer, que el trabajador entienda que estamos trabajando con ellos, que evidentemente tenemos nuestra ideología política, pero que eso, entendiendo que el sindicato es sociopolítico, creo que hay que fomentar mucho la versión sindical y la política, bueno, poquito a poco ya iremos haciendo, ¿no? Ha quedado 6 páginas, la podían treure, pero ahora, por ejemplo, si yo multiplico, ahora tenemos 600 y pico trabajadores. Per 6 pàgines, en surt un munt de pàgines que és que no sé on aconseguir ni el paper, ni les fotocòpies, ni res. I el que deia el company, a vegades el que poses està caducat, llavors anem per les línies. Una reflexió, a vegades quan necessitem alguna informació general, jo el que faig és investigo per internet si altres companys ja ho han fet amb algunes altres revistes, ¿vale? Per no fer el que sempre fem, que estem en una província, resulta que tothom publica el mateix a la seva revista, 5 o 6 accions, i dius, mira, si ho puc aprofitar, ho aprofito. Quin problema ens hem trobat? Doncs que no, hem de tirar de Google, i després a vegades hi ha informacions que són contradictòries fins i tot entre una i l'altra, i llavors dius, ostres, em va bé aquesta, no em va bé l'altra, al final acabes fent-la tu, que no s'assembla ni amb una ni amb una altra, i potser hauríem de tindre com una mena de guió o així. Si alguna secció ha fet un article molt interessant sobre un tema, doncs els altres que puguem aprofitar-ho. Vale? I no sé si heu trobat o així, esteu dient molts que el tema de la revista us ha ajudat a potenciar comunicació o així. Suposo que cada empresa o cada sector serà d'una manera o una altra. Jo us dic el que passa amb el meu sector. Penso que no renuncio al tema paper, però me trobo cada vegada amb més problemes perquè la gent llegeixi en paper. O sigui, és molt frustrant que tu facis una revista o un comunicat, li donis a la gent i la paraula sigui, amb un resume. Dius, hòstia, tio, vale? Clar, si sense pico una a una era per resum, no. O l'altra pregunta, o l'altra observació és, envíamelo per WhatsApp. Vale? No sé si ho heu trobat o no amb això. Ja està, només serà per comentar. Hi ha més paraules? Jo faria, ho dic perquè anem bé, tenint en compte que hem començat una mica tard, no? Digues.
Bueno, ahora yo dic lo que es que es el que manda, si no, no me aquí no manda nadie. Es un mandón. No, que no manda nadie. Oye, no, al dos casi que ni tal porque ni hay alusions, si no crec que alguna diga alusions. S'han fet intervencions, es parla de mitjans, de no sé què, no sé què. Jo crec que sí. No? O sigui, el sindicat també té què dir, la federació... Que té... jo que... No, dic... Bueno, jo en tot cas, sí, sí, en tot cas. Jo dic, dic alguna, la meva, no? Abans te dien lo de paper, perquè s'ha començat aquí a parlar de la revista i tal, i a lo millor no nos estima aclarit. Que nosaltres quan parlem de revista, alguns, parlem d'una revista que la fem en paper. També tenim un blog i està en el blog. Però també hem dit que depèn de cada, el company ho deia, de cada col·lectiu. Indudablement, nosaltres creiem que tenim 70 llocs de treball, imagina't, i és una, un institut de l'Ajuntament de Barcelona, doncs tenim 70 llocs de treball. Sí. I per tant, nosaltres, com una acció sindical, hem pensat que era bo anar a parlar de la gent. Perquè és comunicar, i comunicar és comunicar en dues direccions. Això és una qüestió. I per tant tu vas allà i te diuen la teva. És una forma de fer secció sindical. Home, és veritat, ara la gent manda-me-lo per WhatsApp i tal, oi, pues jo no tengo WhatsApp. Què quieres que te diga? Jo soy gracioso, però WhatsApp no tengo. Prometo. Són opcions de cadascú i indudablement de mirar les possibilitats que tens. Cadascú, no, això està clar. Però la, una revista, jo compro... Revista, jo és que quan diuen revista, veig un paper. És veritat que està al blog, però jo és aquesta. No serà... I a més, si heu vist, tots els companys i companyes de la taula porten una revista en paper. Estem parlant de paper. Per això que quedi clar. I una altra cosa del que han dit els companys, indudablement, el paper costa, elaborar-lo costa i moltes coses més. Però no són el que hem dit abans, la, el poder apropar-te a l'afiliat, a l'afiliada i al conjunt dels treballadors. Aquesta és la, la idea que nosaltres com vam fer. I jo vull dir que seria una eina per comunicar i perquè te comuniquen. Per tant, això sí que pues, això se diu acció sindical de secció sindical. Jo això del Facebook, del Fireware i tal, això que domineu tant, com ja m'he jubilat i estic a punt, no crec que arribi i continua amb el paper. També fer servir tot això, però també el paper. Jo donaria, ho dic, perquè sí que també he dit al·lusions o algunes qüestions, quan parlaven de, del sindicat i tal. Home, jo no estaria en el sindicat si no crec que puc difondre el que diu el sindicat. No ho pensaria. No. Jo ho pensaria. A veure, entenem està. En tot cas, si és convenient que això sigui el de la revista o no. I una altra cosa que ha dit un company, home, indudablement, una revista que tu el que vols fer és una qüestió, no?, més general, de, no del dia a dia, si tal, té una periodicitat, la que tu vulguis, i entre mitges no pots dir, si hi ha una informació que m'ha arribat a un acord, ahir no esperaré jo a donar la informació a la revista, pues per això estan els fons informatius. Nosaltres entre revista i revista n'hi ha 20 fons informatius o els que doni l'activitat sindical. O sigui, que són que cadascú en el seu àmbit mira com funciona. I això el que hem dit aquí, que és l'experiència, que segur que en cada lloc l'experiència serà diferent. No? Però jo sí que em sembla que hi ha hagut alguns comentaris, algunes coses que seria bo, jo crec que tant el company de la Federació Estatal com la companya de, i que ha demanat també el Xavi, pues, donar la paraula. No sé si n'hi ha ben de temps, però si no, els que venen... Sí, sí. Espero. Buenos días, voy a intentar ir rápido. No lo comentaba antes, en primer lugar, disculpas que me digo castellano, porque a diferencia de una que habla catalán en intimidad, yo lo entiendo para poder seguir el debate, pero no es pretencioso. Hay una cuestión que yo antes apuntaba y que me parece clave y que ha salido además incluso en la explicación de cada uno de los tipos de publicación y por qué. Lo que tenemos es que intentar definir una estrategia de comunicación y para qué la queremos, para qué queremos uno, cada uno de los canales. Yo no soy un experto en comunicación, lo reconozco. Entre otras cosas, sabiendo en qué ámbito nos estamos moviendo. Comentaba el compañero de la empresa de mercancías la importancia que él le veía el tener un soporte papel para poder hablar con gente que probablemente no trabaja, lo supongo, conozco un poco el sector, no trabaja delante de una pantalla, no tiene tiempo en muertos, y posiblemente pasa por el centro de trabajo, en el caso de la gente de movimiento,
pues, o a primera hora de la mañana una vez a la semana. Y no puede ser la misma estrategia que en la de mi empresa, yo soy trabajador de Telefónica, ni puede ser la misma estrategia que en un call center, que trabajando delante de una pantalla, lo que no tienen es tiempo para poder hacer uso de esa pantalla más allá de colgar, coger, colgar, coger. En algunos call centers es muy útil el papel de la revista en papel para los tiempos de descanso, en las salas de descanso. Pero bueno, he sido telefonista unos cuantos años también. Y no puede ser el mismo de un ayuntamiento, que habitualmente es un mapa muy plural, porque tiene ámbitos donde es trabajo puro y duro de oficina, pero tiene ámbitos puramente operativos. Y lo que tenemos que intentar es diseñar un poco la estrategia de comunicación en función de a qué nos dirigimos y de qué papel queremos que juegue cada uno de los canales. Yo soy usuario de Twitter, así más para informarme que para enviar cosas, porque soy incapaz de expresarme en tan pocas letras como cabe habitualmente. Y yo creo que tiene un papel muy útil, pero vale para lo que vale. Hay gente que toda su ideología cabe en 140 caracteres. Por desgracia somos más complejos y explicamos cosas complejas, pero tiene su papel. Y lo que no podemos entender es que ese papel sustituye al del comunicado o la hoja informativa tradicional, ni sustituye al que, en mi opinión, tiene que jugar la prensa sindical, que a lo mejor es otro. Lo que pasa es que a lo mejor tenemos que arrancar con que haga el papel del comunicado. Y era un poco lo que intentaba explicar antes. ¿Por qué fijaba algunos elementos que, en mi opinión, tienen que estar en la prensa sindical? Porque, en mi opinión, la información de inmediatez, de lo concreto, más puramente informativa de la negociación, del proceso, de la propuesta, tiene otros canales más rápidos. Si no nos pasa lo que decía el compañero de Girona, cuando queremos sacar el boletín ya se nos ha pasado el arroz. Y yo creo que la posibilidad de poder tener una publicación más o menos periódica, lo que puedes aportar determinado valor añadido de análisis, de estrategia, de que se convierta en una referencia para guardar por determinados elementos, etc. Y una cuestión sobre la pelea ideológica, y yo no me he explicado muy mal. No pretendo, yo que soy el tonto de los papeles, suelo intentar leerme los papeles que estoy por ahí, no digas. Y a veces con la publicación, por ejemplo, de la Confederación, que parece una revista muy buena a la sindical, que es mi debate, ya ni siquiera llego a tener tiempo de leerme todo eso. Y yo no voy a que hagamos planteamientos ideológicos mucho más allá. Yo creo que son cosas mucho más sencillas. Si yo voy a un ayuntamiento a explicar que los servicios públicos en gestión directa son más eficientes, más eficaces, mejores en términos de democracia, de ciudadanía, etcétera, posiblemente no los esté contando con tan grande. Pero si yo puedo aprovechar una revista sindical de un ámbito de empresa privada para explicar que le están vendiendo una moto sobre el supuesto mayor coste y peor eficiencia de los servicios públicos en gestión directa, que quien se la está vendiendo lo que esconde detrás es que vive del presupuesto general del Estado, con una explicación sencillita de coste, pues a lo mejor estoy haciendo entender por qué el sindicato tiene determinada apuesta en determinado tipo de proceso. O a lo mejor, en el ayuntamiento, si yo explico cuáles son las consecuencias de una reforma en la estructura de la negociación colectiva que no le afecta al ayuntamiento porque nunca ha dependido ni va a depender de una estructura de negociación sectorial, pero que le va a afectar directamente las condiciones laborales de las personas que trabajan en ese ayuntamiento porque está alterando las reglas del juego, el coste del factor trabajo, pues a lo mejor estoy dando un pasito, sin meterme en grandes profundidades ni en sesudos artículos, para llevar más allá de la información cotidiana a cuál es el papel de la estrategia de comunicación, porque a eso intentaba referirme, no a cuestiones más que van más allá. Bueno, sí, bueno, Raúl ya lo ha explicado, ¿no? El tema, evidentemente, no vamos a utilizar ese instrumento que es propio de la sección sindical y está circunscrito, ¿no? a ese ámbito territorial y funcional, ¿no? de la empresa o de la administración en concreto para revertir sobre cuestiones maximalistas, ¿no? o teorías ideológicas políticas, pero evidentemente lo que estamos realizando está relacionado íntimamente con la política, ¿no? Y la política está en la economía y está en todos los ámbitos que nosotros tocamos, ¿no?
Y nosotros, pues, queramos o no, coincidimos bastante, ¿no? En una cierta visión, ¿no? O perspectiva, ¿no? De por qué desde unos ciertos ámbitos de poder se hacen las cosas porque es de una manera y por qué nosotros entendemos que no es así o que nosotros no compartimos esa manera de hacer las cosas, ¿no? Y evidentemente eso hay que explicarlo en el lenguaje que nosotros sabemos que nos entienden y de la forma que sabemos que nos comunicamos nosotros con los compañeros y con las compañeras, ¿no? Yo solamente comento una cosa, que yo la leo en lecturas, ¿vosotros creéis que no hace política? ¿No transvierte ideología? Yo creo que sí, pero muchísimas, ¿no? Y ideología de género, vamos, sobre todo, ¿no? Oye, tiene un gran público y tiene unas tiradas bastante importantes. Y por mucho que han venido las nuevas tecnologías, sigue diciéndose en papel, ¿no? Porque normalmente suele haber unos espacios en donde pierdes el tiempo o tienes 5 minutos para entretenerte, como puede ser la peluquería o el salón de belleza o donde sea, y lo lees, ¿no? Y el hecho de hacer las publicaciones, yo soy de una administración también, pero de una administración donde hay 100 centros de trabajo distribuidos por toda Barcelona, ¿no? Nosotros no lo hacemos en papel, ¿no? Pero claro, tenemos a la gente que trabaja delante de un ordenador y el que quiere, pues se lo lee, y el que no se lo imprime y se lo lleva para casa. Y en el autobús y en el metro, pues igual le va a echar una ojeada, porque igual en casa no tiene tiempo. Y eso nos permite a nosotros explicar qué reacción ha tenido la dirección de la administración, qué posicionamiento ha tenido el otro sindicato o los otros sindicatos, que por cierto, el otro sindicato no tiene publicación, porque eso es trabajo. Y claro, ellos normalmente no trabajan. Ellos venden, pero no trabajan, ¿no? y claro, por eso sabemos que es un trabajo, pero sabemos que es un trabajo que forma parte del trabajo de la acción sindical y no tenemos que olvidar, ni dejar de plantearnos, ni dejar de ejercerlo, porque vamos, lo que yo quería trasladar desde la parte de la federación es que es un trabajo importante para seguir transmitiendo lo que nosotros defendemos, ¿no? Más allá de ese aumento salarial, de esa reducción de jornada o de ese tipo de contratación o de defensa de la negociación colectiva en general, ¿no? En términos generales. Era por eso. Y bueno, y el hecho de que no se queden obsoletas las noticias es porque no son noticias, sino son comunicados de ese posicionamiento, de esa defensa, de ese ideario que tú estás defendiendo, que evidentemente se concretan unas materias concretas, pero que tiene un contenido más de posicionamiento y de defensa de valor o de ideas, ¿no? ¿Puedo? ¿Pepe, puedo? Pues, aquí el que manda es no, 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 el micrófono. No, primer, felicitar a tothom que ha vingut, alguns que s'han excusat per raons sindicals, d'acció sindical, ja ho veieu vosaltres, la sala està plena, i per tant, felicitats a totes i a tots. I felicitar-vos per la feina que feu. I l'objectiu d'aquestes jornades no és tan sols la federació fa no sé què, sinó posar en valor el que feu vosaltres. El que feu vosaltres. Això és fonamental. I fer un bullotinet d'una 3 doble és una feinada. I el Manolo ho sap. I no tots els menors, el Ramon, ni molta gent, o sigui, fer un bullotinet d'una 3 doblat que l'imprimim nosaltres i que l'he buscat i que no sé què, és una feinada. Però és una feinada que és molt important. És molt important per fer extensió sindical, per fer acció sindical, per posar en valor el que diu el sindicat, el que està fent el sindicat al centre de treball, al centre de treball, però també fer reflexions globals que no tenen per què ser sesudes, artículos de Baidos i no sé què, que alguns els llegim, però potser no tothom els llegeix, i que són de 1000 pàgines o de 10 pàgines, però potser algun paràgraf sí que es pot utilitzar. I una mica el Raül ja ho ha dit, tampoc no ho cal repetir, i per qualsevol cosa que necessiteu, doncs ens teniu a nosaltres. Estem disposats a ajudar-vos en tot el que puguem, i dir-vos que hi ha un espai del web de la federació on pengem totes les revistes que ens arriben perquè les podeu consultar,
perquè pugueu veure el que fa els companys d'altres seccions sindicals i per veure si alguna cosa que han fet us és útil a vosaltres. I res més, moltes gràcies a totes i a tots. I el Manolo sempre que vol dir, no sé què. Quiero decir una pequeña cosa, sí. Bueno, a mí me gustaría comentar, el compañero de Girona ha comentado la necesidad de una hoja informativa, un folleto, una revista. Lo importante es la carrera de la información, o sea, la información tiene que estar en tiempo y forma siempre. No dejar que el tiempo pase y no poder explicar algo que además es cercano al trabajador. O sea, cuando algo pasa hay que explicarlo. Y hay que explicarlo de las vías que podamos, de forma directa o a través de un correo electrónico. Pero aquí la información tiene que estar, siempre. Y luego la necesidad de la revista para explicar un poco el recorrido y lo que hacemos y cómo trabajamos cada día, ¿vale? Y lo siguiente es, comentaba alguien por ahí abajo el tema de la necesidad de que la gente no lee, parece que no leemos, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es intentar hacerlo más cercano, sobre todo por el tema de Lola. ¿Por qué funciona Lola? Porque sobre todo va dirigido a la mujer, ¿no? Pues hay que hacerlo dirigido al trabajador, que haya fotos, que sea algo directo al trabajador, no sé, que sea cercano, sobre todo eso. No sé, yo no me sumo un documentario, ¿vale? Comentar que lo acompaña, estoy totalmente a favor, pero porque la, bueno, es la causa o la idea principal que mueve la gente, potser, a fer la revista, es partiendo de la base de que no tothom té ús a les TICs. Ahí presenta su informático y bueno, portugués en todo, primero la pantalla, pero no tothom se ha un correo, se ha el correo, pero yo sí tothom sap, per tant, es decir, es el últim pas, aparte de Twitter, aparte de Facebook, aparte de Instagram, aparte de Google, que la información arribi, ¿no? Y que arribi, pues, con teu company, que tens informa, ¿no? Va, si hi ha una notícia, pues, en aquell moment, en aquell instant, s'envia un correu a tothom, pues, això arriba, però no arribarà a aquelles persones que no faran un ús, diguéssim, intensiu dels TICs, no? Un ús intensiu es pot entendre com tenir el del correu del Gmail o del Gmail al mòbil, eh? I quan arriba un mensajito, tu mires, no? Va, llavors, si partim d'aquesta base que tothom sap llegir i li agrada i com a mínim ho mira, si hi ha alguna foto, no?, a la revista, a la que fem nosaltres, pues, no, mira, ahí, ui, jo treballo, no sé, a la policia, o treballo a la Cervesa Colòmbia, o treballo on sigui, hi ha notícies que m'interessen a mi, potser la resta no la miraré, però aquella que m'interessa sí. Com que sé llegir, doncs, miraré i d'aquesta manera vas a entendre el que tens més sindicat o del que l'Ajuntament. Sí, no se la fa mucho. Bé, tanquem. Jo acabo dient el mateix, el que he dit abans, perquè darrere de la notícia o qui l'ha fet n'hi ha un delegat, una delegada, un company del sindicat. I això és important que la gent ho vegi. Jo sí, llegeixo correus, llegeixo de tot, però que en tot cas que la gent vegi que la sessió sindical està composada de que no sigui sol això que fan els altres sindicats, no? Que ho feien quan hi ha eleccions i tal, sinó que el dia a dia i el paper ara als llocs de treball és important i per això el del paper i tal. Gràcies i, bueno, salud. Dedicada a cómo nos ven la prensa, a los medios, a la prensa sindical. Vamos a presentar primero a las personas que están hoy aquí con nosotros. En primer lugar, el señor Tomeu Ferrer escribe para Catalunya Plural y para Diari El Treball. Tenemos a Pere Rusiñol, Alternativas. Es que está la voz que tengo. Ahora abajo, ¿eh? Tenemos a Pere Rusiñol, de Alternativas Económicas y Mongolia, dos especialistas auténticos en el mundo laboral y a los que hay que recurrir permanentemente cuando tengamos que emitir algo. En tercer lugar, tenemos a una persona del país, a Lluís Pellicer. Tenía que estar con nosotros Cristina Farrés, de Crónica Global, pero no ha podido venir por temas personales. Nos ha mandado un pequeño vídeo para emitir, pero el audio no se oye muy bien. Luego haremos un resumen de lo que nos ha dicho. Vamos a intentar hacer una mesa redonda un poquito dinámica. Vamos a hacer una pregunta que van a ir respondiendo cada uno de los invitados e inmediatamente alguno de vosotros que quiera hacer alguna intervención al respecto.
pasaremos a la siguiente pregunta y así hacemos un tema más dinámico. Bueno, pues vamos a empezar directamente. ¿Cómo nos ve la prensa a la prensa sindical? Yo debo decir que la prensa sindical la veo más a partir del mundo digital. Es decir, yo utilizo más por cuestiones de tiempo, etcétera, el mundo digital. Y yo sí que utilizo todos los otros medios que antes oía que decíais que a veces os liaban, es decir, WhatsApp, todos los otros medios tengo que estar conectado perfectamente, y alguno de vosotros ya me ha enviado un WhatsApp o me ha enviado, o ha enviado un Twitter y lo he cazado al vuelo, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que son dos niveles diferentes. El nivel de la información, del flash, de aquello que pasa, que no sé qué problema hay en tal empresa o en tal sector, que te puede llegar por estos medios digitales, y luego cuando necesitas profundizar, lo que tienes que hacer es irte a buscar la publicación, digamos, convencional, la cual está, que puede ser sindical especializada, es decir, revistas, por ejemplo, del ámbito legal que tienen, bueno, que te explican muchos de los intríngulis que luego tienes que intentar tú transmitir en la información. Y también puede ser, cuando se trata de conflictos muy específicos de empresas o de sectores muy concretos, tienes que ir a la revista donde lo estáis explicando también profundamente. Por lo tanto, digamos que mi idea es un abanico en el cual tú utilizas lo que en cada momento puede ser más interesante. ¿Cómo os veo? Yo creo que sois una herramienta, sois una fuente, igual como es una fuente hablar con el delegado determinado, como es una fuente hablar con el gerente de la empresa para ver cuál es su versión, etc. Con todo eso intentamos luego hacernos una idea y transmitir al público aquello que queremos explicar. Yo creo que sois necesarios, independientemente de que de manera interna creo que es muy importante que tengáis vuestros medios. Medios, primero para no depender de nadie a la hora de explicar vuestra opinión total, y luego porque yo creo que eso cohesiona, y eso al final creo que siempre es importante visto desde el punto de vista sindical. Hola, muchas gracias a Comisiones por invitarnos a debatir con vosotros. Yo la prensa sindical reconozco que la veo poco y me pregunto, a lo mejor es probablemente culpa mía, sin duda también, pero me temo que es una muestra de una situación que a lo mejor entre todos tenemos que dedicarle mucho tiempo, más allá de estas jornadas, de cómo nos afrontamos, la nueva realidad de comunicación como consecuencia de una sociedad que ha cambiado mucho y que permanentemente todos los temas del mundo del trabajo parecen crecientemente casi un búnker de lo que queda de una sociedad que se está extinguiendo, digamos, ¿no? Entonces, los sindicatos no logran salir de esta imagen que se acentúa, en mi opinión, en la medida en que van pasando los años, y se acentuará cada vez más, porque realmente hay una crisis muy profunda, no de los sindicatos, sino de las sociedades que hemos conocido, digamos, ¿no? Y que los sindicatos y la comunicación de los sindicatos, evidentemente, tienen que no solo asumirlo, sino ver de qué forma son mucho más eficientes de lo que son y cómo inciden en esta nueva sociedad que se está creando, está quitando la voz a un elemento tan importante como el del trabajo, con independencia incluso de la responsabilidad que tengamos todos en ello, los periodistas de uno y otro lado. Creo que eso es un hecho bastante evidente y que se será cada vez más notorio en la medida en que el marco mediático general en el que opera el mundo del trabajo es crecientemente hostil y va a ser cada vez más hostil, y por lo tanto, incluso haciendo bien las cosas, lo más probable es que en este marco cada vez parecerán más excéntricas o más extrañas, y por lo tanto aquí hay un reto bestial, ¿no? O sea, aunque hagáis un buen trabajo en la prensa sindical, eso opera en un contexto que cada vez parecerá más marginal y más raro. Por tanto, ¿cómo se hace desde el mundo del sindicato y desde el mundo del periodismo, que creemos que el sindicato y el sindicalismo y el mundo del trabajo es un actor relevante para
romper esa dinámica que es creciente, pues es un reto bestial que creo que nos llevaría a un debate mucho más profundo y mucho más extenso, lamentablemente, en el tiempo. Bueno, yo la verdad es que la prensa sindical también la conozco poco, la conozco de casa, de cuando me llegaban a mi casa, a casa de mis padres, revistas, o bien cuando estaba en el comité y hojeaba las revistas de comisiones que había en la sala. Lo que creo que sí que hace una labor súper especializada a la que nosotros no podemos llegar. Es decir, nosotros no podemos llegar a ciertos asuntos legales, a explicarlos, no podemos llegar tampoco a explicar con exactitud algunos conflictos, e incluso es verdad, y ahí coincido, en que el trabajo ha perdido peso en las secciones, ¿no? de algunos diarios, y la prueba es que antes muchas de las secciones de economía se llamaban economía y trabajo, y ahora han perdido, ¿no?, el trabajo, es decir, ahora son secciones solo de economía. Cuando las revistas, yo solo puedo decir que, bueno, que también hay que ver un poco a qué público quiere llegar, es decir, si se quiere llegar solo al afiliado o si se quiere llegar más allá. Y eso también yo creo que es una tarea también del sindicato en general, hacia dónde quiere llegar, qué camino quiere hacer. Y ahí estoy de acuerdo con Vera, ¿no? Es verdad que la imagen de los sindicatos, pues en los últimos años ha cambiado, pero ha cambiado de la misma forma que lo ha hecho los partidos políticos, de la misma forma que lo ha hecho la de las patronales, de la misma forma que lo han hecho los medios de comunicación. Y yo creo que, bueno, eso nos va para otro debate, pero es cierto que afronta estos cambios. También afronta el tema de la digitalización. Yo ahí sí que hay, si discrepamos igual, yo sí que consumo bastante digital, pero simplemente por comodidad, ¿no? Entonces, bueno, es algo que a mí no me cuesta nada, igual porque todavía estoy, no creo que por edad ya no estoy en la generación esta de los millennials, pero bueno, he compartido. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguien tiene algo que decir? Perfecto. Nos habéis acojonado. No podemos hablar como vemos nosotros desde la prensa en esta. Bueno, pues periodistas, sindicalistas y de izquierdas, es un mérito que hayan hablado tampoco todos, porque las tres características hacen que cojamos un micrófono de nosotros y estemos aquí una hora. Por lo tanto, agradezco lo sintético que sois. ¿Cómo tienen que ser los comunicados que os envían los compañeros del sindicato para que destaquen de los cientos que recibís qué es lo que os puede llamar la atención y que no vaya directamente a la papelera un comunicado que os envían? Bueno, a mí me lo pone muy fácil porque yo creo que globalmente, en el caso de comisiones, que hacen unos comunicados muy profesionales. Muchas veces, rara vez es que el titular no sea el que coincide con el titular que te sugieren ellos. Siempre hacen aquello típico de que te ponen el teléfono móvil a partir del cual algunos os damos la lata, que puedes ampliar, puedes cambiar, puedes ver otra cosa. Yo creo que los comunicados, en el caso que nos ocupa, luego cada sindicato tiene su política y su forma de comunicar. En este caso yo creo que no hay mucha queja que plantear. También se entiende que a veces, no sé, si se está en un contexto de elecciones sindicales, pues se nota que en aquel momento se vende más el producto que si está en un contexto de un conflicto concreto o donde además resulta que todos los trabajadores de varios sindicatos van a la una. Es decir, que también quien lo interpreta tiene que interpretarlo a partir de esa visión. Yo ahí no pondría muchas enmiendas en el tema. A veces, quizá valorar que a veces hay informaciones, a mí me han llegado informaciones que eran relativamente cortas, relativamente sintéticas, que luego han tenido una gran repercusión. ¿Por qué? Pues porque a veces afecta a dos personas. No sé, yo, una de las noticias que más seguidores ha tenido en mi modesta publicación era de un camarero de Comisiones Obreras, al cual le pedían un, creo que eran 20.000 euros de multa, porque se plantó un día que había unas jornadas del catalán del año, se plantó allí con un megáfono y les estuvo cantando las verdades del barquero a su empresario, etcétera, etcétera. Aquello era un comunicado de nada de tres líneas, no sé por qué pude conseguir el teléfono del señor, pero
estuve explicando, tuvo la paciencia de explicarme, etcétera, etcétera, y estuve, digamos, viviendo de ello durante 15 días, porque el tema interesaba muchísimo y afectaba concretamente a un señor, o un señor y sus compañeros de aquel hotel. Es decir, que a veces ver, a veces tienen mucho más lectores y mucho más interés un caso personal en el cual mucha gente se ve reflejada, que hablar de un sector que tiene 800.000 trabajadores, que le suben un 0, no sé cuánto por ciento, y que la gente cuando lo lee dice, ah, pues bueno, no sé, hablo de enfoque. No sé si vosotros tenéis experiencias con esto. Sí, no, yo solo quería aportar un par de sugerencias. Yo creo que evidentemente los comunicados de Comisiones Obreras y de los sindicatos son perfectamente profesionales en general. Lo que pasa es que operan en un entorno hostil, aunque no sea manifiesto, pero es un entorno hostil porque los grandes medios, sobre todo, pues actualmente son todos propiedad de la banca y por lo tanto, y de los capitalistas o como quieran llamarles, y por lo tanto es un entorno hostil. Por lo tanto, tienen que hacer, no basta con hacer formalmente buenos comunicados, sino que hay que darle al coco. Para conseguir que estas cosas se trasladen bien a la opinión pública a través de medios que tienen en la raíz misma, porque la mayoría, ha habido una transformación en España y se ha pasado del editor al capitalismo de casino como propietario de los medios, y por lo tanto hay que ser bueno, no basta con ser correcto para conseguir que llegar a que estos medios al servicio de estos dueños puedan transmitir cosas que a los sindicatos les interesen, ¿no? Eso pasa también a nivel local, o sea, a nivel local, pues los medios locales, pues ustedes seguramente tienen más experiencia que yo, pero también se necesita darle al coco para conseguir sacarle provecho de unos medios controlados por gentes que probablemente están en contra de los sindicatos, ¿no? Yo quería aportar en este sentido un par de ideas o de consideraciones que pueden ser útiles para hacer ese trabajo, ¿no? Más allá de la formalidad de hacer buenos comunicados. La primera es tener en cuenta un concepto que se llama, que es académicamente o en el mundo nuestro se llama de las grietas, que es muy importante, en primer lugar, distinguir periodistas de medios. Es decir, un medio puede ser muy malo y tener unos propietarios muy malos y muy terribles, y en cambio encontrar cómplices periodistas serios, buenos, y que pueden sintonizar incluso, y que por lo tanto no evitemos esas cosas de los medios y pensemos o pensar en hacer un mapa de periodistas más que de medios, que serán magníficos cómplices incluso si el comunicado no está formalmente tan perfecto, y aprovechar las grietas. Es decir, eso es una grieta en un sistema hostil, que si se conocen las rutinas de producción y se aprovechan las grietas, pues se puede ya no solo hacer comunicados reactivos, sino que sirvan para contar cosas que nosotros o que ustedes quieren contar, ¿no? Normalmente, por ejemplo, un periódico, que es lo que conozco mejor, cosas tan elementales y tan aparentemente anodinas como la organización del trabajo, hace que el jueves y el viernes la gente esté hasta arriba, pues porque el ya lleva toda la semana trabajando y encima tiene que dejar cosas para el fin de semana, y es un momento ideal para colocar cosas, porque cuando se acaba la nevera, pues el lunes hay que hacer un periódico igual, y salvo que haya grandes cosas de actualidad que no suelen pasar el fin de semana, pues lo primero que hay por allí se publica. Entonces, conocer las rutinas de producción, saber que con la ayuda de un cómplice que se deja un tema que si se deja para el fin de semana, el lunes puede ser una página, y probablemente si se pasa el lunes quedará en media columna esta semana, ¿no? O sea que las grietas, distinguir a los periodistas cómplices y utilizar, conocer bien las rutinas de producción para sacarle beneficio, es un elemento fundamental en este entorno hostil. Y la segunda cosa es la originalidad. Los periodistas, una de las cosas más que nosotros daríamos una mano es para tener información propia. O sea, el viejo concepto o la vieja frase periodística de qué hay de nuevo viejo. Nosotros necesitamos cosas originales, nuevas, propias, para contarlas a nuestro jefe y que se publiquen. Entonces, hostia, si sois capaces de personalizar en cada uno de estos cómplices información que ellos sientan como propia,
no solamente el comunicado que mandáis a 20, pues eso tendrá seguro mucho más recorrido, aunque a veces sea una apariencia de propio, pero este cómplice le tendrá muchas más posibilidades de sacarle partido. Por lo tanto, en lugar de hacer un único comunicado, mandarlo a 50, hombre, si esa misma noticia sabéis encontrarle un ángulo propio adecuado a cada uno de los cómplices, será mucho más eficiente. Es mucho más difícil, pero será mucho más eficiente. Sí, no, las notas de prensa de comisiones son impecables, es decir, pesan poco, tienen la información necesaria, tienen teléfonos de contacto debajo, es decir, ninguna empresa da tanta información, o sea, lo hace así de esta manera. Normalmente las notas que llegan de empresas son notas que pesan megas, porque te traen la foto del ejecutivo y te traen el logo y tal, no te ponen el teléfono directo, sino que siempre te ponen el de la persona de prensa, y la información que te dan es justita. Es decir, en ese sentido las notas están muy bien. Lo que yo sí que creo es verdad que las notas, el problema que tienen es que se recogen por las agencias de forma casi automática, y muchas veces quedan perdidas en la web, es decir, pasan a la web y quedan por ahí perdidas, al final nadie se acuerda, si no es que es un tema, pues un conflicto laboral gordo, ¿no? Entonces sí que es otra cosa. Por lo tanto, hay muchos temas que son temas que, podrías decir, bueno, son pequeños o medianos, que también estoy de acuerdo, es decir, más que nota de prensa, muchas veces es llamar a los periodistas y vender el tema, ¿no? Pues, por ejemplo, la semana que viene es una semana ideal para vender cualquier cosa, es decir, la verdad es que yo estoy a punto de abrirme las venas para la semana que viene, ¿no? Porque tenemos la nevera vacía. Pues eso es una oportunidad para vender según qué conflicto, ¿no? Laboral o cualquier problema o un tema, es decir, no hace falta que sea un conflicto laboral. Yo creo que cada vez tenemos que ser un poco más, hay que ser un poco más proactivos en eso, más que la nota de prensa en sí misma. Aunque digo que la nota de prensa, las de comisiones son perfectas, porque yo que tengo un poco de síndrome de Diógenes en cuanto al correo, me va genial para encontrarlo por teléfono cuando hay un conflicto laboral, busca la nota de comisiones que encuentras enseguida. Es decir, ahí perfecto, nada que decir. Seguimos para Bingo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Pepe, no. Aclarar que estáis hablando del tema de nevera y nevera no. Vale. Pero lo entiende. ¿Entendéis lo de la nevera? Vale, por eso. No todo el mundo está al día de que la nevera es donde se guardan los artículos que tienes para cuando te quedas sin alimento para dar, es para sacarlos en ese momento. Más que nevera, congelador. A veces sí. Bueno, decíamos que lo que no sale no existe. Ese es el primer punto, la primera regla. Pero luego, ya que sale, es importante llegar cuanto más lejos mejor. Para llegar a eso, es mejor, como hemos dicho, mejor que la nota, que hay que enviarla, el teléfono de cada uno de los periodistas que en cada medio se encarga de llevar el tema social, el tema laboral. En Televisión Española, mi empresa, han acabado con este tema muy fácil. Han cogido al tío, al periodista que llevaba laboral, y lo han llevado al lenguaje de signos, con lo cual ya no hay nadie a quien enviarle las comunicaciones de los sindicatos en mi empresa. Solución: hay que buscar a alguien dentro que pueda sustituir y colocar esos temas. Luego también depende mucho del medio en el que estás. Si tú estás en mi empresa, Televisión Española, si eres rojo y eres sindicalista, no saldrás. Entonces tenemos que irnos a los referentes, los medios que sí que puedan colaborar con nosotros. Pero eso no significa que no tenga que estar informado el periodista del medio, entre comillas, enemigo, porque, como dicen, siempre se puede colar algo en algún sitio. Luego, otro problema que nos encontramos nosotros, lleva la pregunta, es ¿qué limitaciones nos encontramos a partir de nuestros jefes a las informaciones que queremos publicar? Es decir, cuando a mí me llega un comité de comunicado del Corte Inglés y yo quiero meter una hostia al Corte Inglés, me dice mi jefe, ¿tú sabes lo que se deja este tío en publicidad? ¿Cómo os veis afectados en vuestra profesión con estos temas? A ver, no sé si plantearlo como el conjunto de la profesión o con mi punto de vista, ¿no? Es cierto, antes lo comentaba ahí el pequeño comité, que todo el mundo en nuestras redacciones, cuando hemos trabajado en redacciones, sabemos que hay un cartel invisible
que te dice en los temas en los cuales, si hablas de estos temas, te pueden enviar al archivo o a donde sea, pero no a hacer de periodista, ¿no? Hay una serie de temas, y además en cada redacción es diferente, con lo cual, bueno, todo el mundo lo sabe. Claro, y luego están los casos, digamos, particulares. Es decir, si trabajas en un medio que solo está formado por periodistas, que se autofinancia, con mucha pena, pero se autofinancia y tal, no tienes problema en publicar lo que sea. Bueno, no tienes problema. Hay cuatro o cinco vacas sagradas que siempre miras de tratarlas con un cierto, ¿cómo diría?, una cierta prevención, no sea que te den una cornada. Pero bueno, se intenta también tratar la información. Límites, bueno, supongo que cada cual en su casa lo sabrá, ¿no? Lo más importante es que como más gordo es el tema, más trabajado tiene que estar. Si está bien trabajado, es muy difícil, según qué medios, no publicarlo. Pero pensar esto, ¿no? Y luego ya cada cual en su casa sabe sus penas, sus alegrías, etcétera, etcétera. También debo decir, en beneficio de la profesión, que no creo yo que haya ningún periodista que por su propia iniciativa quiera silenciar temas, ¿no? Pero hay estructuras en las cuales ya te dicen que eso. Corte Inglés es un ejemplo clásico, pero bueno, yo he leído informaciones, incluso tengo libros sobre el Corte Inglés publicados por compañeros periodistas que se han distribuido como se han distribuido, pero que existen. Veo esto, que como más complicado es el tema, más trabajado tiene que estar, también desde el punto de vista de quien da la información, de quien aporta la información. Es decir, cuando se hace la llamada y tal, no es lo mismo una empresa, digamos, muy diáfana y con unas estructuras muy bien establecidas que una empresa clásica de búnker, ¿no? Y como más gordo es el asunto, yo recomiendo que más trabajado esté, y también más trabajado tendrá que estar la parte del periodista para elaborarla y publicarla. Y la intención primera siempre es publicarla. Es evidente que, ya digo, existe el problema que Rusiñol ha explicado en varios libros, que ahora los medios son propiedad de los bancos, y los bancos ya sabéis que no, que son S.A., que quiere decir sin alma. Gracias. Yo en eso soy más duro que tú, ¿no? O sea, creo que el margen ha empeorado mucho. O sea, la profesión para mí está muy mal. O sea, no. Siempre pongo un ejemplo, ¿no? O sea, recientemente se provocó un gran escándalo cuando se descubrió y se salieron grandes titulares en prensa que los diputados del Congreso podían tomar los gin tonics a 4 euros, me parece, en el Congreso. Pues gran escándalo, los políticos toman gin tonics a 4 euros, y los periodistas, toda la vida, y nunca se habían escandalizado, se habían hinchado de tomar gin tonics, nunca había sido una noticia. Cuando trascendió, los políticos son los corruptos, ¿no? O sea, que la profesión periodística yo creo que es de las... según la teoría liberal, tiene que ser contrapeso del poder, se ha convertido en un espiolo del poder, y que ese proceso se ha acelerado mucho en los últimos años, siempre con muchas excepciones. Hay muchísimos periodistas que hacen muy buen periodismo, incluso desde los medios tradicionales, y aquí tenemos a Peggy como ejemplo, y que eso tira abajo buena parte de la tesis mía, que es que los grandes medios no se puede hacer nada, pues el país en Cataluña demuestra que sí. Eso es por el empeño de muchos buenos periodistas y también creo por estar lejos del centro, digamos, ¿no? Pero bueno, eso ya es un matiz que probablemente es irrelevante, ¿no? Yo creo que han empeorado mucho las condiciones, porque se han producido dos fenómenos que han convergido y que han llevado a que los medios de comunicación, los grandes de siempre, estén hoy quebrados. Sobre todo la prensa escrita, que es lo que yo más sé, ¿no? En la práctica están quebrados, no han quebrado porque en lugar de fabricar bombillas o bolígrafos, pues producen la información que después servirá para configurar la opinión pública, y por eso hay gente que prefiere perder dinero. Pero están quebrados, han pasado dos cosas que los han quebrado y que por lo tanto ha reducido mucho el margen de libertad o de hacer periodismo adentro. La primera es en la propiedad, como consecuencia de las terribles deudas contraídas en la época de la burbuja. Cuando reventó la burbuja, se transformó parte de la deuda en acciones, y de manera que ahora no hay un gran periódico de España que no sea propiedad de la banca o que la banca no tenga la mayoría. La banca en un contexto que lo domina todo. O sea, no solo la banca como la entendíamos antes, sino que es el principal accionista de las principales empresas,
y que al mismo tiempo está en el epicentro de todos los líos sociales que hay en este país, desde el intentar empeorar las pensiones públicas para que la gente contrate pensiones privadas, pasando por la sanidad, exactamente lo mismo, los desahucios, las preferentes, etcétera, etcétera. O sea, que es el elemento central del que el periodismo debería ocuparse, y resulta que la propiedad de estos bancos y de estos medios es de los que han hecho todo esto, ¿no? Por un lado, la propiedad, por tanto, no hay excepciones. Y segundo, la crisis propia del sector hace que la publicidad haya caído en picado. Y ahora mismo solo han mantenido las carteras de publicidad las grandes empresas del IBEX o el sector público. Entonces, no es que depender de la publicidad sea malo, pero antes se dependía, aunque el Corte Inglés siempre ha sido muy importante, había muchos anunciantes y te podías permitir el lujo de pelearte con el Corte Inglés. Pero ahora hay muy poquitos, son los del IBEX, además interrelacionados entre ellos. Y casi nadie se anuncia para vender cosas, se anuncia porque las empresas están quebradas y con esos anuncios pues las tienen más controladas. Insisto que después siempre hay periodistas heroicos que hacen bien su trabajo, pero podríamos poner muchos ejemplos que explican, que ayudarían a entender el por qué el poder desmedido del IBEX actualmente en los medios, a través de la cartera de publicidad, a través del accionariado, hace que el margen de maniobra para el sindicalismo o para las posiciones heterodoxas o disonantes sea todavía mucho más difícil que antes. No, yo estoy bastante de acuerdo en el hecho de que bueno, el trabajo de un periodista tiene que ser dar la noticia, ¿no? Y dar la lata al redactor jefe, y dar la lata al jefe de sección, y dar la lata a quien sea, y dar la lata, y si a veces, bueno, dar la lata en exceso y todo, y ha habido cosas que tienen consecuencias, alguna vez ha tenido consecuencias, ¿no? Pero que creo que ese es el trabajo de uno, y entonces, bueno, también un poco de putería en el sentido de cómo lo vendes, por dónde lo vendes, etc. Pero bueno, eso ya entra en el trabajo de uno, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que también ahora es bastante, bastante complicado esconder una noticia. Es decir, costó bastante que dieran los medios tradicionales, los grandes, el tema de las preferentes, por ejemplo. Costó bastante, pero no se pudo esconder. Es decir, cuando tienes a miles de afectados, o cuando tienes a medios que sí lo están dando, o tienes gente que está en Twitter todo el día dándolo todo porque está afectado por las preferentes, o tienes, por ejemplo, en Mataró, creo que era un 20% de la gente de Mataró estaba afectada por las preferentes. Cuando tienes una situación así, es imposible esconderlo por más que quieras, ¿no? Es decir, yo creo que se hace mucho más difícil ahora eso, el silenciar, ¿no? Por ejemplo, otra cosa, recuerdo la huelga de Movistar, el encierro también. Es algo que también costó, pero al final salió. Era imposible no darlo tampoco, ¿no? Es decir, yo creo que hay cosas que hoy se hacen más imposibles no darlo. Y eso es una buena noticia también. Igual es una mala noticia para nosotros, porque cuando ya lo das ya ha llegado por otras partes, pero es una buena noticia porque se acaba dando, al final la gente lo acaba conociendo, que al final también es lo que nos interesa. Ya nos pregunto. ¿Alguien quiere intervenir en algún momento? Que lo diga. Porque callo para siempre. No me creo que seáis sindicalista, ¿verdad? Que lo deja todo claro. Bueno, vamos a ver. Es muy diferente tratar con la prensa, en internet, en prensa escrita, en radio o en televisión. Los mensajes que se dan tienen que ser muy diferentes y las formas de actuar nuestras también. Como también es muy diferente trabajar con medios locales, provinciales, autonómicos o estatales. Siempre tenemos que saber en nuestra empresa dónde estamos posicionados y qué podemos vender. Si yo intento vender en mi empresa un problema de Talleres García de mi barrio de Gracia, va a ser que no. Si intento vender un tema que es a nivel estatal, me va a ser más fácil que me lo compren. Por lo tanto, también tenemos que ser honestos cuando enviamos nuestras informaciones a los periodistas para que los traten. Y luego, periodismo, mucho mejor de contacto que de comunicado. No, es evidente que el contacto personal hace dos cosas, ¿no? El periodista te conoce y al revés, la persona que te tiene que pasar la información te tiene o no te tiene confianza, y al final de todo esto sale una información más buena o más mala. Eso de entrada. Lo que yo no estaría muy de acuerdo es lo de
segmentar también la información, lo de Talleres García, tal, tal, tal. ¿Por qué? Primero, porque ahora los medios no son lo que parecen. Quiero decir, no sé, hablo de mi caso, Diario del Treball está hecho en catalán y en teoría se difunde solo en Cataluña. Pero cuando un tema vale la pena, lo vendemos al diario.es. Y el diario.es ya empieza a sonar un poco más. Y, es decir, todo está muy interconectado. No hay ahora en este momento un segmento cerrado. Y que luego, que puede ser que en Talleres García haya una problemática determinada que pueda afectar y que pueda interesar a un señor de la línea de la Concepción. Pasa, no sé, pues habían aplicado una normativa laboral salvaje y resulta que el problema no es Talleres García, sino es que hay una norma laboral que permite que a una persona la tengan semi-esclavizada. Con lo cual, depende de cómo vendes el tema, puede tener una trascendencia local o puede tener una trascendencia más global. O sea, eso se tiene que ver en cada asunto. Lo del contacto personal, yo creo que cuando es posible es mejor. ¿Por qué? Porque además nos clasifica a todos. Es decir, nosotros sabemos qué fuentes son las que te venden una historia y la historia es verdad al final, y las personas que te venden la historia saben qué periodista coge el rábano por las hojas o va al fondo o te dice, mira, ahora no lo puedo publicar pero lo trabajaré y al cabo de 3 semanas sale el tema y tal. Y eso al final solo es una cuestión de una cosa muy difícil, que es tener confianza entre las personas, ¿no? Al final, lo último que el eslabón es el de las personas. Y luego, pues claro, es diferente, yo reconozco, es diferente tener, no sé, en un medio en el que yo mismo soy mi propio jefe, que estar en una estructura en la cual tienes, antes de que se publica una información, pasa 4 filtros. Con lo cual, el periodista tiene que ser muy hábil para vendérselo a su jefe de redacción, este al subdirector, y el subdirector tiene que decir que sí, y luego ya vemos si al principio había trabajado el tema para que abriera una página y sale un breve, pues porque ha pasado cualquier otra tontería o han puesto un anuncio a última hora, ¿no? Es decir, que también se tiene que entender que como más complicada es la estructura, más difícil es saber cómo terminará la información. Ahora bien, si la información es buena, si la información tiene calidad, generalmente sale bien y de manera amplia. Ahora, es cuestión de ir cogiendo un poco el tranquillo todos, de cuál es la buena información y cuál es la cosa, digamos, que al final, hagas lo que hagas, no sirve para otra cosa que para un breve. O sea, es cuestión, como todo, de práctica en la vida. Sí, yo creo que el contacto personal es fundamental, porque amplía muchísimo las posibilidades de colar y de influir, para utilizar una palabra que parece mala como colar, ¿no? Digamos que los servicios de prensa de los poderosos van 1000 kilómetros por adelante, no solamente por la cantidad de recursos que tienen, sino también porque no tienen ningún tipo de problema en intoxicar salvajemente, ¿no? Y cuando mandan un comunicado, inmediatamente llaman intoxicadores profesionales a orientarte y a explicarte. Yo creo que eso no hay que copiarlo, pero que se tiene que tener en cuenta que la batalla es esta, digamos, ¿no? La batalla de cómo convencer al periodista que no basta con enviar un comunicado. Un periodista honesto, si es útil llamar al responsable de comunicación de un sindicato, lo hará. Y eso es fantástico, porque después, si tú le das información, se contrae una especie de deuda no escrita, no formalizada, que es evidente que tratará mejor los temas y que en un momento dado puede ayudarte en muchas cosas. O sea, el jefe de prensa que cuando le llamas no te sirve de nada, porque simplemente te dice el comunicado y te bloquea el acceso a otras cosas, pues a ese ya no, a partir de un momento ya no lo llamas más. Y entonces no es cero útil, porque para escribir un comunicado eso está muy bien, pero es el punto de partida, o sea, después hay un enorme trabajo que hacer. Entonces yo creo que nunca está de más tomar cafés con los periodistas, intoxicarle, entre comillas, en el buen sentido. Intoxicar no quiere decir mentiras, no se pueden decir mentiras, porque si el periodista te pilla, también se acabó, ¿no? Pero explicarle las cosas de otra manera, hacerle sentir, eso para mí, insisto, antes lo he dicho, es de las cosas más importantes, hacerle sentir que en esa conversación te explica cosas o aprendes cosas que no están en el comunicado. Y eso es el gran valor de los periodistas honestos, ¿no?
el intentar diferenciarse, el intentar aportar valor agregado que merezca la pena hacer una llamada, y a partir de ahí eso nunca es en balde, o sea, siempre será útil porque ese periodista será cómplice y en un momento dado de crisis va a ser mucho más útil porque se habrán establecido unas relaciones profesionales buenas y no meramente de traductor de una nota que ya has leído antes. Sí, en este sentido aquí lo que se hace bien es esto de, por ejemplo, las notas de prensa, poner los contactos, es decir, dar vía hacia la fuente de información, ¿no? Pero yo creo que sí, que el contacto con el periodista es básico en vuestro caso, simplemente porque si hay un conflicto laboral es obvio que el periodista tiene que llamar a la otra parte, también a la empresa. Si la empresa habla y no habla la otra parte, es decir, la empresa va a contar más cosas, por lo tanto no se va a quedar solo una nota de prensa. En cambio, si la otra parte no habla, pues claro, ahí vas con desventaja, ¿no? Y segundo, es lo que decía, la relación de confianza, ¿no? que se va generando, es decir, que ya sabes que tienes una fuente que te va a contar cosas, que no te va a engañar, que te va a decir hasta donde pueda igual, pero que te va a ayudar, ¿no? Y yo creo que sí, que tomarse un café con un periodista siempre está bien, y somos gente simpática, es decir, también es divertido tomar un café con nosotros. De todo. En mi caso, si pagáis vosotros, pues no vamos a decir que no. Decimos que la relación que tiene que haber entre periodista y sindicalista tiene que ser, no te voy a decir de amistad, pero sí de entera confianza. ¿Por qué? Porque a veces te dice, oye, mira, que te voy a coger un corte, o te envío una cámara, y justo sale el corte que dices, la madre que me parió, cuando he guiñado, cuando he dicho palabrotas y cuando no he dicho lo que quería decir. Entonces, si el periodista es una persona que normalmente tienes buen rollo con él, no te va a coger el mal corte. Pero también, el otro tema es decir la verdad. Cuando le mandamos un comunicado, cuando nos preguntan algo, por vender la noticia, no vale decirles cualquier cosa. Hace una semana, Tumeo me llamó. Diego, ¿qué sabes de que cambian al director de San Cugat y lo nombran al director de Televisión Española? Yo tuve que decir, nada. Yo puedo ahí colocarle, bueno, puedo colocar todo lo que quiera, pero cuando lo publique y sea falso, nunca más me va a hablar. Con lo cual es mejor decir, Tumeo, no sé nada, prefiero no engañarte, no colocarte ya un director en San Juan que a mí me interese, ni decirte que es mentira al otro, porque luego vas a publicar y vas a quedar tú mal. Con lo cual, la relación de confianza tiene que ser entre los dos, si no, difícilmente podemos llegar a nada. Y luego, también, cuando ya tienes confianza, te puedes ahorrar el discurso sociopolítico, porque ya va implícito en tu comunicado. No hace falta que defendamos todas las teorías rojas nuestras ante ellos, que ya se las saben. Con lo cual, también es importante esa confianza mutua entre los dos para evitar, sobre todo, sorpresas desagradables luego. Sí, yo creo que esto va a ser muy corto, ¿no? Porque es que es cierto, al final, lo que funciona es la confianza entre las personas y entre las entidades. Entonces, si a mí me engañan, evidentemente la persona que ya va a quedar marcada y no me voy a fiar de esta persona. Y voy a tener que darle la vuelta y hablar con no sé quién otro para comprobar las cosas, ¿no? Y luego al revés, si a mí me dice este señor que no sabe si van a nombrar al director general de Televisión Española al de San Cugat y luego resulta que yo me entero que o yo publico exactamente lo que no me ha dicho, él nunca más se me pondrá el teléfono. Al final podemos perder todos. Y lo que estamos intentando de conseguir es mecanismos de confianza que al final lo que llevan es a que la opinión pública tenga mejor información. Y si nos creemos que la información que nosotros transmitimos es la verdad, es lo que se tiene que buscar. Por lo tanto, relación personal cuando se pueda se debe tener, confianza, y si con alguien se puede pactar es con un periodista. Es decir, oye, esto pasa esto, pero aún no te lo puedo decir porque hace falta una reunión. Te lo guardo, no lo publico, publico hasta aquí, porque resulta que hace falta que se formalice. El periodista este tendrá la información, podrá trabajarla mejor, y porque nuestro sueldo está en conocer a la gente, ¿no? Y sobre todo eso, ni nosotros
publicar cosas a sabiendas de que son mentira, ni, no, ni nos vendáis cosas que sabéis que es mentira pues para buscar un titular, porque eso luego será peor, porque luego eso quedará marcado, no vosotros, sino incluso la entidad. Y lo que no se quiere es que pase eso. Sí, yo estoy de acuerdo, solo agregar muy rápidamente que tengáis paciencia también, ¿no? O sea, el periodista muchas veces se equivoca, pero casi muchas veces no es por mala fe. Entonces yo creo que es bastante contraproducente cuando hay una equivocación, rápidamente subrayársela o quejarse, o porque que no era el ideal, pero lo ha logrado sacar. Y entonces que te vengan a fear de una cosa que es opinable, pues jode mucho, o sea, por lo mejor por la vanidad o por muchas cosas, pero que es muy poco efectivo si se quiere construir una relación de confianza y de ayuda, afearle que ha manipulado, que me ha querido putear, que es un error. Guardaros esto para cuando sea muy fuerte, y es más efectivo buscar otras vías. Para mí la más efectiva es dar información. Si dais información, el periodista bailará más al son vuestro que si le afeáis que se ha equivocado en no sé qué. Estoy de acuerdo en todo. Pero lo que necesitamos es información. A veces casi ayuda, ¿no? De saber qué ha pasado en una reunión o de... Bueno, si no me... La verdad es que preferimos que nos contéis hasta dónde nos podéis contar a que nos mintáis. Eso sí que ya entonces se rompe bastante la relación. Y entiendo más de los receros, ¿eh? Cuando están en el comité de empresa y llamaban medios, colgaba. Es decir, nunca atendía un medio, la verdad. Pero bueno, lo puedo entender, pero la verdad es que es contraproducente. Simplemente yo creo que por eso muchas veces es mejor conocer también a la persona. Es decir, porque si sabes que ha salido algo que no te esperabas, pues hombre, siempre puedes llamar y decir, bueno, ¿qué ha pasado? Y tal, y hablarlo, y seguramente es un malentendido, seguramente es un mal día, o seguramente es un error. Yo creo que ahí no hay más. Y una cosa, cuando se trabaja en internet, los errores se pueden corregir muy rápido. Sí. Papel es tan difícil. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. No, pues ahora. No, es una cosa que me acaba de pasar, es curiosa, me acaba de llamar un medio, porque va al revés, para decirme que una información que no he contrastado, porque luego esta es otra. A nosotros, yo como trabajo en una cosa que estás en la calle, a mí me preguntan unas cosas asombrosas, aparte de lo que trabajo, ¿no? Si era verdad que se han muerto 4 o 5 perros en Gracia, en 4 o 5 días, por alguna actuación que se está haciendo en tema en la calle, en el verde y tal. Te digo que al revés también pasa, ¿no? Es decir, bueno, me imagino que porque te cogen, te conocen, porque siempre ponemos el teléfono, hostia, si yo conozco uno de Parques y Jardines, que igual se entera que si se ha hecho tal cosa, ¿no? Por eso que digo que la comunicación y estas cosas, ¿no? Pero a veces, yo sé que lo entendáis, porque te jode con una cosa que tú crees que es lo más importante del mundo, ¿no? Que en un momento determinado, a ti como estrategia, te puede interesar, ¿no? Depende de dónde esté. Hostia, pues aunque sea un breve, ¿no? Pues sería bueno que sacaran qué pasa tal cosa, ¿no? Y eso, al menos nosotros nunca hemos dejado de relacionarnos con nadie. Hasta, bueno, yo, una vez me llamó la atención un compañero vuestro del ABC, porque me dijo lo siguiente: dice, oye, yo no tengo culpa de tener que trabajar para vivir, aunque trabaje, me lo dijo así en un periódico. Pero te daba cosas, y dije, bueno, yo te lo digo, pero ya te digo que el periódico no lo compraré, ¿no? Pero sí que es verdad que cabrean, a veces hay cosas que las entendáis, ¿eh? Que cabrea el hecho de decir, hostia, porque para nosotros, en ese momento determinado, la noticia no... Igual para el periodista que lo hace también, y que si se está partiendo la cara para venderlo por la tarde, que por la tarde es una jungla, porque todo el mundo va con sus temas, y al final resulta que tienes un espacio, 4 espacios ahí, que difícilmente lo encabes todo, ¿no? O sea, que seguramente Barbarista igual también se ha estado partiendo la cara para darlo, ¿no? Pero igual, a veces no se dan las cosas por 1000 motivos, igual tontos, como a veces se dan las cosas también por 1000 motivos tontos. A veces dicen, ¿por qué habéis dado esto? Bueno, pues porque había una columna que había que poner algo, tenías ahí todos los teletipos y coges el primero que ves. Y a veces son tonterías como esa, ¿eh? Simplemente. Se repite en un tema recurrente, pongo un ejemplo. Bueno, un tema que nunca saca casi nadie, ha empezado algo y en el país, algo ha empezado a salir de hace un tiempo,
la compañera, la Estefanía, ¿vale? Sobre el tema de los centros de trabajo de personas discapacitadas. Eso alguien debe tener una cosa que dice, ¿cómo sacas esto? Yo qué sé, o te rompo las piernas o todo lo que hay. Digo de verdad, ¿eh? Llevamos trabajándolo, no te digo un año, la tira, y nadie se hace eco de toda esta historia. Y sindicalmente, a ver, a mí me afecta como ya como ciudadano y como se explota y tal, pero sindicalmente también, porque me parece que es una gente que la explota laboralmente, ¿no? Y con datos, los que quieras. Pero luego dices, hostia, ya puedes pensar, hay algo ahí que no deja. Es verdad que es un tema complicado, pero complicadísimo, ¿no? Porque encima te van a decir que estás en contra de que la gente pueda trabajar por no sé qué, no sé cuánto. Esa es la primera. Pero luego, te detrás hay más cosas, ¿no? Si te lo curras, pues que sea muy mal que no sabes. Y cuando alguien se lo ha currado, como se lo ha currado esta chica, a mí me sabe incluso peor. Pero salió, ¿no? Salió dos trocitos a trozos, pero todo, dos páginas que tenía, no salió. Yo he dicho que lo vendan, no sé. No, no recuerdo. No recuerdo. Claro, muy, salió a trozos y no salió la comparativa que hizo, porque hizo entrevistas a personal discapacitado de parques y jardines y además con un tema súper trabajado, porque a nosotros nos acababan de dar un premio de la buena gestión que hacemos con la gente que trabaja dentro del instituto, que ha sido primario por Europa, por no sé qué, no sé cuánto. Y luego lo comparaba eso con gente que trabaja para el instituto, pero con empresas privadas, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que eso es cuando hablamos de que hay temas, ¿no?, que deben ser complicados. Yo ya no digo tabú. No, pero a veces pero está Florentino por el medio. A veces la cosa es más sencilla que esta. A veces es que el tema es muy complicado en sí, muy complicado porque tienes que tocar muchas teclas y no tienes mucho tiempo, con lo cual el poco tiempo que tienes lo dedicas a una cosa que es muy clara, que es 1, 2, 3, 4, ¿me entiendes? Porque para digamos que llenar una página con un tema muy claro y que tiene unos clientes muy fáciles y llenar una página con un tema que es muy complicado, que necesita 14 llamadas y 27 entrevistas, siempre hace que este último tema quede en la cola, a veces, ¿no? Porque piensa que en las redacciones no somos todos los que tendríamos que ser, sino que somos los que podemos ser, y cada día tienes que hacerte especialista de una cosa diferente. Lo digo porque a veces no es tanto que te llame el Florentino Pérez, sino que este tema requiere 3 meses de trabajo, mientras que tienes una cosa urgente ya para hoy, de una cosa que incluso va a tener más lectores, piensas. De todas maneras, en el caso que hablamos nosotros está hecho. Sí, bueno, yo ya estoy. En el caso concreto no lo sé, pero que a veces pasa esto, ¿no? Sería una aventura, es que yo lo sí, ahora estoy pensando. Han salido 3 trocitos, pero han salido que son noticia porque habla de una cosa, pero eso está ligado en todo un trabajo que tiene más profundidad. Y es verdad que es complicado. A ver, en el tema, ¿eh? No es una cosa para sacarlo así, sin punto, ¿no? Sino que eso además va a abrir un debate. Claro, y que necesita una serie, por ejemplo. Va a abrir un debate de lo que se investiga, ¿no? Y claro, seguro que lo que hablábamos antes, no es lo mismo sacar una cosa rápida que una cosa que ya tiene más, ¿no? Un poco es decir, a mí me parece que hay cosas que nosotros no las acabamos de entender. No es una crítica, es decir, hostia, el curro que hay, porque el curro lo ha hecho, ¿eh? Ha hecho entrevistas seguro. A un mogollón de gente, ¿eh? A un mogollón de gente, y lleva con eso un montón de tiempo, que hostia, qué putada, un trabajo que has hecho y que no. Que es que hay dos dinámicas de trabajo, digamos, en lo clásico, ¿no? O sea, está el tema que lo tienes que dar hoy porque ha pasado no sé qué, porque te han llamado y tal, y lo haces, y luego está el tema este, que tú lo vas llevando y que cada semana haces 2 llamadas y a la tercera semana tienes una entrevista, y cuando llevas 2 meses trabajándolo, al final lo tienes hecho, ¿no? Son dos dinámicas y las dos las tienes que hacer al mismo tiempo. Ya son las penas nuestras, ¿no? Quiero decir que a veces pasa, ¿no? ¿Y tú qué estás haciendo? Pues estoy haciendo llamadas. ¿De qué? Pues estoy trabajando en un tema. Pero es que al mismo tiempo te estás trabajando una cosa que es urgentísima. Vamos a abrir por ahí palabras. Sí, bueno, pero no es una pregunta muy definida, pero cuando hay un conflicto laboral, que contrastes la información también con la otra parte, la empresa,
realmente cuáles son vuestras experiencias y si ellos dan respuesta, con las dos versiones que tenéis de un mismo caso, es decir, si queréis hablar sobre esto. Supongo que tenéis que ver vuestros puntos de vista. Pues muchas veces la otra parte no quiere hablar, la empresa. Pasa. Suele pasar mucho, sí. Bastante, que la fuente suele ser los sindicatos, porque la otra parte no quiere hacer ningún comentario. Bueno, y eso pasa bastante, bastante a menudo, más de lo que parece. Y luego, sí, pues por ejemplo, cuando son procedimientos más, por ejemplo, son eres, ¿no? Entonces sí que la otra parte sí que suele hablar, suele hacer también su nota, suele hablar, suele decir los motivos. Pero yo creo que en estos casos tienen bastante asumido que también que va a salir, es decir, no intenta venderte pues que se va a intentar hacer pactado, que va a haber el máximo acuerdo con los trabajadores, que justificar de los motivos económicos, organizativos, pues ya va más al detalle, ¿no? No siempre, también depende mucho de la empresa, si es una empresa grande, una empresa media, una empresa pequeña, que también el nivel de comunicación que tienen es diferente. Algunas tienen gabinete interno, otras tienen interno externo, otras tienen externo, otras no tienen gabinete y por lo tanto no pueden dar respuesta, ¿no? Ahí, pero yo creo que en el tema laboral es que casi siempre la fuente suele ser la primera, el sindicato, que suele informar. Y el primer tiro siempre en la web suele ser siempre una información del sindicato. Pero, sí, que muchas veces soy acusado de maledicente, pero las empresas muchas veces tienen contratado externamente gabinetes de comunicación que venden no solamente su profesionalidad, sino sus contactos. Entonces hay una gran desigualdad muchas veces, ¿no? Porque los sindicatos pueden hacer un trabajo muy bueno, pero el gabinete de comunicación han contratado, pues resulta que eso no es broma, digamos, o sea, en Cataluña, por ejemplo, pues la mujer del director de La Vanguardia lleva un gran gabinete de comunicación. Es muy buena profesional y el director de La Vanguardia seguro que no le influye. Pero a mí me parece horroroso. Mucha gente contrata ese gabinete por algo. O la patronal tiene como jefe de comunicación a la mujer de la Caixa. Bueno, esto es muy importante. Porque la Caixa es el principal anunciante, el principal accionista, el principal de todo, y la patronal, o sea, no. Eso es como el liberalismo, ¿no? No, aquí no hay una libre competencia de verdad entre dos actores que la verdad se impondrá, sino que unos tienen una red tremenda de influencia y de dinero y los otros van con lo opuesto y muchas veces peleados entre sí por las propias dinámicas de lo que suponen los conflictos laborales, que eso no se puede hacer nada. Entonces, evidentemente, el punto de partida es muy, muy, muy desigual y solo si los sindicalistas lo hacen muy bien, pues tienen alguna posibilidad y se encuentran con el periodista adecuado, pues de como mínimo competir en esa búsqueda de la verdad que se supone que los medios confirman. Vamos a reír un poco, porque para que os hagáis una idea. La descompensación es tan fuerte, yo os explico una anécdota. Hace ya unos cuantos años hubo una gran crisis en SEAT, una crisis brutal. El proyecto inicial era echar fuera 4.900 trabajadores. Yo os explico cómo dieron la noticia. Invitaron a todos los que en aquel momento nos dedicábamos a hacer información, que generalmente era partida, es decir, se hacía información del automóvil y también laboral, no sé por qué, pero pasaba así. Nos invitaron a probar uno de los nuevos modelos Ibiza, debe ser el tercero o cuarto, ahora todo el sector séptimo. Nos enviaron una semana a Almería, a un ¿cómo se llama esto? A un parador nacional que nos lo cerraron para nosotros. Nos tuvieron 3 días dando vueltas con el coche y al final nos hicieron una rueda de prensa y nos dijeron, y tenemos una deuda, en aquel momento eran pesetas, de 151.000 millones de pesetas. La gente, yo no sé cómo, la mayoría no sé cómo dieron la noticia, pero yo creo que muchos dieron la noticia con la sensación aquella, ¿cómo les vamos a hacer una putada a esta gente que nos han tenido una semana pan y cuchillo? Pues eso existe. Y contra eso, muchas veces, los sindicalistas tenéis que luchar. Aquí pasa a una simple rueda de prensa de presentación de resultados de la Caixa y a veces te llevabas un iPod, lo podías devolver, ¿eh? Un iPad o una tele. Aquí siempre que venimos, como mucho, nos llevamos una revista encima. Pero, bromas aparte, claro que es brutal la desigualdad de condiciones.
contabas antes lo del compañero del ABC, yo en un acto de esos también, estábamos en una comida de periodistas y había un sitio vacío, y llegó un tío corriendo, sudando, y vio el hueco y dijo, ¿me puedo sentar? Sí, hombre. Dice, es que soy de la COPE, ¿eh? Bueno, va, pues ponte. Ellos mismos saben ya, es que tengo que comer y trabajo para... Bueno, yo creo que podemos ya cerrar porque tenemos que continuar con la jornada, ¿eh? Gracias a todos. Sobre todo, hay que quedarse con una idea muy clara. La información hay que hacérsela llegar a los señores, hay que ser, sobre todo a nivel personal y principal, el café lo pagáis vosotros. O no, o a medias. Yo, antes de que cerréis, yo creo que, bueno, debemos dar las gracias a ellos. Es decir, hay una gran desigualdad en el tema de la comunicación y los periodistas que son sensibles a, y que intentan ser objetivos son un tesoro. Entonces hay que cuidarlos y entonces hay que agradecerles que hayan venido, pero también hay que cuidarlos y porque son nuestro caballo de Troya en un terreno que es muy contrario a nuestros intereses. Muchas gracias a vosotros y por haber venido este año, el año anterior, y esperamos que estéis colaborando con todos vosotros. Gracias. Vale, va, comencemos la última. Intentaré ser breus perquè ja porteu tot el matí i en realitat és hablar de mi libro. A veure, la idea era parlar de la revista Perspectiva, que abans ha comentat el Raül, que era una revista de la Federació a nivell de Catalunya, però pensem que és a nivell del conjunt de l'Estat. A veure, Perspectiva neix per la voluntat de reflexionar. Si tots sabem que vivim un moment en el qual quan tu fas un article o quan publiques dius que no passi una pàgina, que tingui un determinat un espai limitat perquè hi ha una mandra de lectura. Però al mateix temps vivim amb la paradoxa de que la realitat cada vegada és més complexa i que allò de que quan teníem totes les preguntes nos canviaron, quan teníem totes les respostes nos canviaron les preguntes, que era un eslògan els que s'associava al canvi de mil·lennium, doncs és realitat. Amb el sindicalisme s'han trobat que no és que hagin canviat una part de l'estatut, que s'hagin canviat una part de determinat article, que ja eren molt especialistes que el coneixien, sinó que s'han canviat la reforma laboral i s'han canviat el camp on jugaven i a més s'han canviat les regles a les quals, diguem, havien aconseguit jugar, no? I això implicava, doncs, necessitat de reflexionar, perquè no podem limitar-nos a respondre al tema immediat perquè hi ha canvis que s'estan produint a nivell superior i que si no tenim capacitat d'analitzar-los i veure per on anem, doncs el sindicat pot quedar-se, diguem, amb inferioritat de condicions davant de l'adversari que té, els think tanks, o sigui que té molta gent pensant, treballant per ells i a més definint estratègies i nosaltres no podem anar contínuament darrere de l'estratègia d'ells. I per tant, d'aquesta manera, d'una manera ambiciosa, però al mateix temps humil, perquè estem a la capacitat que tenim, vam decidir començar a treballar amb el tema de fer una revista que tractés temes monogràfics però que tenien influència amb el sindicalisme i sobretot amb la federació. El primer va ser sobre el Tractat Internacional de TTIP, que no sé les sigles que volen, però és el Tractat de Comerç, de Libre Comerç, que s'està negociant entre Europa i Estats Units, i van començar amb aquest, no? I després s'ha fet sobre el tema, per exemple, de serveis socials, com evolucionen, que és una de les branques de la federació, que l'han fet sobre el tema de cultura, una altra de les branques, hem fet sobre la democràcia, un tema essencial sobre aquesta societat i que ens afecta també amb el tema de la reducció o l'ampliació de la democràcia, afecta el sindicalisme clarament, perquè el sindicalisme és un element de democràcia a la societat, o és això, o es queda amb un tema de defensa corporativa i allarga per capacitat de canviar la societat, que en el fons és el que vol també el sindicalisme. I estem treballant en aquesta línia. I ara treballem en el tema d'economia, un element que estem treballant en un monogràfic sobre el tema d'economia. I ara el que volíem era plantejar això, que hi ha una relació amb tota la,
amb el dia a dia que fem i amb la comunicació que fem dia a dia amb les revistes d'acció sindical, la versió d'acció sindical que tenim les revistes, amb la visió també general. No, no és una revista, evidentment, per al gran públic, però és una revista per als afiliats, sobretot pels quadres del sindicat. És una revista que per enfortir el sindicat a nivell de capacitat d'analitzar la realitat, de veure per on va la realitat i com podem actuar sobre aquesta realitat, perquè això el sindicat ho necessita. I és una revista, a més, que es permet travar aliances amb sectors, amb gent que no és del sindicat però que està propera i que nosaltres necessitem ampliar, diguem-ne, a l'àmbit de col·laboració i de protecció social, diguem-ne, davant de l'atac més o menys continu que tenim per part, diguem-ne, de l'adversari que ho ha fet bastant bé. Nosaltres necessitem aliances i tenim gent que col·labori en aquest tipus. I per això, diguem-ne, normalment el sumari té de gent propera i gent del sindicat, sobretot de la federació, que parla de la seva experiència. Volem que la revista no sigui una elaboració abstracta, sinó que estigui també articles que parlen de com ens afecten aquests temes a la nostra acció sindical, i al mateix temps volem que la col·laboració d'aliats. I avui, doncs, això era la meva introducció, i d'alguna manera doncs, el que volíem era que coneixeu l'existència i que parléssim tant l'Àrids com la Gina. L'Àrids seria el sector aliat, és un aliat, Àrids és productor cultural, igual si heu de TV3 vau veure recollint un premi a la Gala dels Gaudí, per el largo viaje de a casa, ¿eso? ¿O a dónde? Camino más largo para volver a casa. Eso, el camino más largo para volver a casa. I, però, de tal manera, ha col·laborat i col·labora amb nosaltres amb assiduïtat. És aquelles persones que pots confiar que estarà amb nosaltres, no? I la Gina és de la casa, però treballa amb el tema econòmic, que és essencial, i aquí jo, clar, vull... Per això també fem un especial sobre el tema economia. El sindicalisme té una part molt important, que seria el tema de drets, la part laboral legislativa, que és la que ens dona, que és la que regula els nostres drets i com podem utilitzar-lo. Però hi ha una part importantíssima, que és el tema de la distribució i la disputa de la riquesa. Això es defineix més que... Nosaltres no fem només fer un contracte amb un treballador perquè cobri més, però el que fem és un contracte amb el conjunt dels treballadors i de les treballadores, perquè la riquesa, disputar la riquesa que generem i disputar la distribució de la riquesa. I això és economia, en gran part, i en gran part crec que hem de reconèixer que l'economia, la batalla ideològica de l'economia ens l'havien guanyat i ens havien cregut un munt de coses que venien del pensament únic i que eren contraris a nosaltres. I llavors en aquest cas és important la gent que s'enfronta des de l'economia crítica amb aquests dogmes. I us passo la paraula perquè expliqui, bueno, la vostra experiència i la visió de perspectiva i ja està. Bé, doncs primer donar les gràcies al Pepe i al Xavi per convidar-me i també per convidar-me a participar ja en el primer número de la perspectiva. No? Jo crec que a mi el que em sembla molt interessant de la perspectiva és l'espai que ocupa, perquè també com ha apuntat una mica el Pepe, jo crec que té una doble funció. Primerament, com a canal de comunicació interna en termes de cohesió ideològica, i després com a canal de comunicació externa, tant com per donar-se a conèixer com per realment establir ponts mitjançant aquests col·laboradors. És a dir, que nosaltres com a sindicat també volem escoltar què té la gent a dir en tots aquests temes. Després jo crec que apareix en un moment que jo crec que també és interessant. Clar, jo abans de sentir el blog anterior, quan escoltava els professionals, jo em sentia una miqueta més optimista, no? Perquè jo creia, o crec, que la visió que es té també dels mitjans de comunicació, dels mitjans sindicals, jo creia que havia canviat una mica a partir del 2011. No, no sé si perquè ens haguem comunicat millor, segurament ho hem fet com sempre, sinó segurament perquè la realitat ens ha acabat donant la raó. No? Vull dir, després d'aquesta crisi tan brutal, doncs, realment el relat que nosaltres estem donant és un relat, doncs, que encaixa bastant bé, doncs, amb el que està passant. Després, un altre aspecte que em sembla interessant és quin és l'espai del perspectiva dintre del conjunt de mitjans de comunicació que són crítics. Jo fa uns anys, aquí a la casa, vaig estar col·laborant en un projecte similar amb la Rosa Sánchez i amb el Joan Coscubiela, i un dels debats que teníem, que eren així més... que ens obsessionava, en certa manera,
era si es podia crear un gran grup de comunicació alternatiu i com es podia fer això, no? Clar, això tenint en compte doncs, que nosaltres ni tenim els mitjans financers per fer-ho ni tampoc estem al costat del poder. I una de les respostes que podíem trobar era doncs, crear en xarxa. O sigui, crear en xarxa de mitjans de comunicació crítics i clar, dintre d'aquesta xarxa el sindicat tenia un paper crucial. O sigui, jo crec que és un dels nodes principals, a més jo crec que està que és sòlid i que bueno, i és ferm. Clar, aquí el següent pas és, un cop tenim el nostre node, perquè tenim la ideologia, tenim els canals, tenim experiència, tenim la història, és com enfortir aquests canals de col·laboració amb altres mitjans. No? Per això em sembla tan interessant fer jornades com aquestes en què també hi hagi professionals de la comunicació. I jo crec que també, per anar més enllà encara, jo crec que estaria molt bé fer jornades on estiguem tots els mitjans de comunicació crítica i que sigui doncs, per explicar com ens està anant o per dissenyar estratègies conjuntes. I bueno, ja per acabar, d'aquest matí hi ha un tema que estic i no estic d'acord, no? Ja a nivell de comunicació sindical. El tema del format de la comunicació interna que nosaltres fem amb els nostres afiliats, sí que és veritat que el format de paper té una funció i arriba fins on ha d'arribar, però després hem de ser molt conscients que l'afiliació dels joves al sindicat és bastant baixa. I jo crec que això ens obliga a revisar de quina manera s'estem comunicant. I que jo crec que amb això ens hem de posar al dia. És com atacar ideològicament des de tots els punts de vista, des de tots els formats, des de tots els canals de comunicació. El format paper està bé, fa la seva funció, també el digital, pensem en web, però jo potser ja hauríem de fer un pas més i pensar ja en plataformes on tinguem vídeos, on hi hagi àudios, en format de podcast i tot això, més que res per fer aquesta primera presa de contacte amb aquesta afiliació potencial, amb aquesta gent més jove i per després, sí, doncs, després ja oferir-los doncs, una informació molt més completa i molt més profunda. I, bueno, i fins aquí. I felicitar-vos per la jornada. Bon dia a tothom. Gràcies per convidar-me. A mi m'han dit que parli una mica del meu llibre en relació a la col·laboració en perspectiva. T'ha deixat també amb altra plataforma, t'ha deixat allà. Sí, l'ha deixat molt bé. Sí, jo veig que i durant el matí he sentit opinions. Pepe Pobre porta paradigma des de fa molts anys i jo mai he estat involucrat en el sindicat perquè per la meva trajectòria laboral doncs, no tocava i de fet ara mateix nosaltres som una cooperativa, o sigui que bueno, ens gestionem les nostres pròpies contradiccions i amb fotofuetades a mi mateix, amb el que això comporta, per això vinc amb aquestes ojeres tan maques. I sempre li he dit al Pepe que creia que calia replantejar com s'està fent la comunicació, una mica amb el sentit últim que has dit, i perquè al final, o sigui, estem veient que li passa a tothom, menys a vosaltres, menys a les organitzacions socials. O sigui, fa 10 dies no, o una setmana que el país ha anunciat que reduirà substancialment la seva edició en paper. Llavors és com una cosa que no podem fer perquè no existeix. Tots els grans mitjans espanyols en els últims 10 anys, bueno, espanyols vol dir que a la resta de l'Occident la cosa ja va amb 5 anys més avançat, no? Però els grans mitjans ja fa temps que s'estan convertint de mitjans a grups de comunicació. És a dir, ja l'objectiu no és el diari en si, sinó han canviat la seva concepció com a o sigui, d'editors de premsa a prestadors de serveis d'informació i continguts diversos. I llavors vull dir, o sigui, posant l'exemple del País, no, que és el gran diari espanyol, estan fent una quantitat d'audiovisual que els converteix de facto en una tele, o sigui, produeixen més que qualsevol tele local a nivell audiovisual, fan àudio, el diari.es fa ràdio, o sigui, produeix més que moltes ràdios locals
I a més és que això els està garantint, diguem-ne, recuperar una mica la viabilitat, perquè és la mena de consum d'informació que la gent fa actualment, i no només que fa la consum, sinó que la gent produeix. O sigui, les eines actualment ens permeten que la gent sigui productora d'informació i de continguts. Llavors, al principi de la jornada d'avui, un company, que no sé si ha marxat, deia que estava parlant i deia, bueno, a mi tot això del WhatsApp i les xarxes socials em sembla molt bé, però jo no en tinc. I la veritat és que m'he sorprès, perquè m'agradaria preguntar-vos, o sigui, que aixequeu la mà qui no tingui WhatsApp en aquesta sala. Ell. Ell no tiene WhatsApp. Sí que tenen. Pues llavors, el que no entenc és perquè jo rebo informació de 8 coses a través de WhatsApp i no rebo informació de Comissions Obreres a través de WhatsApp, que, atenció, és la primera xarxa social que tenim a Espanya. O sigui, més del 90% de la població espanyola, recordeu-vos que Espanya és un país on hi ha més d'un telèfon mòbil per habitant. El 90% de la població espanyola, i us podeu imaginar que aquest 10% correspon a les edats més avançades, el 90% de la població espanyola disposa de WhatsApp. Perquè disposa un mòbil i es connecta a WhatsApp. Mi abuela me da el coñazo por WhatsApp. Por eso no tenemos WhatsApp. Mi abuela me da el coñazo por WhatsApp, por eso. Però és que funciona. I com a, o sigui, llavors crec que tenim l'obligació, o sigui, quan no hi ha... Quan, ostres, ma mare m'explicava, bueno, yo me acuerdo cuando fui, me vestí de colegiala y me fui a repartir panfletos a la puerta de la cárcel de Basauri. Bueno, pues en ese momento, porque te la estabas jugando, te tenías que vestir de colegiala y repartir panfletos de forma muy discreta en la puerta de la cárcel. Pero creo que la situación ha cambiado, entonces creo que lo que hemos de hacer, todos plegats, es adaptarnos a los mecanismos de comunicación que está fent servir la gent. Perquè a més això ens ajudarà a arribar a molta més gent. Jo crec que si una cosa podem aprendre de les noves formacions polítiques és precisament de comunicació. O sigui, crec que són formacions molt febles amb el que és l'enllaç amb el món del treball, són formacions molt febles moltes vegades amb el que és el marc ideològic, però són formacions que comuniquen molt i molt i molt bé i que s'han construït al voltant de la comunicació. A base de, en comptes de fer servir paraules estrambòtiques i idioma sindicalista, no? Aquestes paraules complicades que utilitzeu tècnicament i que pues el que no està afiliat i no milita habitualment pues flipa i diu, però de què hablen estos? I en veritat estem parlant de coses molt normals i molt habituals. Llavors apareix un paio que té gràcia, que parla bé per la tele i que diu los de arriba contra los de abajo i de repente todo el mundo lo entiende. Però és que no és tan difícil, perquè resulta que aquesta setmana ha estat circulant. O sigui, pel tema dels refugiats, ens està costant molt situar-ho a l'agenda. I resulta que una revista digital, que es diu Playground, penja un trosset d'una intervenció en el Parlament Europeu, que són aquests vídeos que nunca corren. O sea, nadie comparte vídeos de políticos en el Parlamento, a menos que... O sea, la cosa sea muy espectacular. I penja un tros de la Skakele, que és una diputada dels Verds Europeus, alemana, que habla en inglés. Y pregunta sobre el tema de los diputados. Y en 24 horas consigue 2,5 millones de visualizaciones. Titular. Pero es que se ha corrido por todo. WhatsApp, Facebook, Twitter. Sí, ese vídeo ha corrido por todas las redes. Ha corrido porque sale en Playground, sale con un titular atractivo, sale con un corte de vídeo en Facebook. Porque Facebook hace año y medio cambió sus algoritmos y resulta que ahora, si tú cuelgas un youtuber en Facebook, corre mucho menos que si cuelgas un vídeo en Facebook. Mm. Es así de tonto. Pero es que de repente hace que aparezca más y la gente le da el play. Y como es un vídeo corto, la gente lo hace circular y funciona. O sea, la realidad nos puede... O sea, oh, es que antes, ¿no? Editábamos 40 páginas y la gente los leía. Bueno, pues ahora funciona diferente. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es estar al día de esto, colaborar, sobre todo con la gente joven, para ir adaptando las... O sea, con la gente joven, pero viendo qué es lo que hace mi abuela. O sea, insisto. O sea, que mi abuela no está en Facebook porque es demasiado complicado. No está en Twitter porque, no sé, ya solo le falta esto. Pero en el WhatsApp sí. Entonces, pues en el WhatsApp seguro que hay que estar. Porque es como hace circular la gente los mensajes. Entonces, las cosas de actualidad, el pasquín informativo que decíais antes, yo creo que buena parte de ese trabajo se puede hacer por WhatsApp. Y luego creo
que hay que tener una concepción. O sea, creo que la organización necesita, a nivel de comunicación, un tomar perspectiva. No solo ideológica, sino también organizativa. O sea, para poder transmitir ideología, creo que hay que cambiar algunas maneras de organizar. Y veo que tenemos la organización democrática más importante de nuestro país, es Comisiones Obreras. Nadie tiene más afiliados, más militantes, más gente implicada de Comisiones Obreras, y sin embargo está claro que hay una dificultad para comunicar, pues, de cara adentro, porque, ¿no?, cada empresa es como un buque aislado, y de cara afuera. Entonces, o sea, el grupo de comunicación es que lo puede montar perfectamente Comisiones Obreras, porque no es verdad que no tenga los recursos. O sea, los recursos no. Es que, joder, no sé cuánto papel tiráis al año, pero... Ahora poco. Bueno, hace 5 años igual, pero ahora poco. O sea, los recursos no son el gran problema. Porque lo que habéis explicado de las empresas, ¿no?, que decís, no, ellos tienen mucho dinero y lo gastan en comunicación, es verdad. Ellos pueden regalar iPads a los periodistas, ahora menos, también hay que decirlo. Pero sobre todo, lo que tienen es una concepción comercial de la comunicación. O sea, la comunicación no es un gasto corriente, sino que es una inversión que me garantiza que la cosa sigue funcionando. Entonces, esto, ¿por qué lo ha entendido? O sea, el capital lo entiende mejor que nadie, y en cambio las entidades sociales, que tenemos la fuerza humana, no somos capaces de aplicarlo y lo vamos aislando. Yo creo que, o sea, si yo tuviera un periódico que se llamara Comisiones Obreras, ¿vale?, yo no entendería por qué estamos editando 40 periódicos locales, cuando lo lógico para mí es que coordinemos y saquemos entre todos un periódico local que incluya piezas de muchos sitios. Pero creo que es mucho más importante que, si en una empresa no hay información durante un mes, sigan recibiendo cada semana información de lo que ocurre en la organización, que no haya un núcleo que esté diciendo cosas muy polémicas. O... Te voy a llevar la contraria, pero bueno. Te voy a llevar la contraria, pero tú sigue. No, pero para eso estás, para decirlo, para provocar. O sea, digamos, nosotros hemos llegado como creadores en un momento en que lo viejo dejó de funcionar. Hemos tenido que financiar nuestras películas fundamentalmente con crowdfunding, o sea, haciendo uso de la red, y sabemos perfectamente que lo que siempre sigue funcionando, o sea, llenar la ciudad de carteles de una película sigue funcionando muy bien. Lo que pasa es que no es lo único que funciona, y de hecho ya no es lo que más funciona, porque hace nada les hemos llevado la parte, ahora como servicio, ¿eh?, o sea, le hemos llevado la parte digital de una campaña a una película, nosotros solo la parte digital. Ellos han llenado la ciudad de carteles y no ha ido ni su puta madre al cine. Porque es que ya no te garantiza absolutamente nada. O sea, no te garantiza nada, ni lo digital, ni el papel, ni nada. Entonces, yo sinceramente creo que hay que replanteárselo, entender cómo se informa a la gente de forma habitual. Yo subo en el metro y lo que veo es que la gente va leyendo su móvil, fundamentalmente. No, la gente ya no va demasiado con el periódico bajo el brazo. Entonces, yo creo mucho en el papel, pero también hay que saber cómo se informa la gente y adaptarse, porque lo haremos mejor, yo creo. Y saber cómo se informa nuestra gente. Yo no sé si habéis hecho una encuesta sobre cómo se informa nuestra gente, pero yo insisto, yo subo en el metro y veo a la gente pegada a la pantalla. Bueno, ya paso la palabra a Pedro. Ja me la darà. Escoltar l'any sempre és un plaer, eh? Perquè és com una mena d'enfant terrible que ens diu el que pensa i ja, vinga, no, ja, està molt bé. Està molt bé. I això és el que volem. Això és el que volem. Luego no m'invitarà a comer. Això és el que volem. La publicació que fem, Perspectiva, té aquest objectiu, entre altres coses. No donar discurs oficial, formal, únic, sinó obrir moltes opinions que ens digueu el que penseu sobre un tema determinat, com va fer l'Àrix en el Parc de la Cultura,
sobre, des de la seva perspectiva de productor, creador, cinema, etc. No? I altres articulistes que eren avui. Podem debatre això molt de temps, perquè la comunicació no tan sols és un aspecte que plantejava el Làritz, sinó que hi ha també el món laboral, on hi ha altres moltes realitats, on potser el paper és molt necessari. Una altra cosa és un debat que tu planteges sobre la comunicació des de Comissions Obreres, és a dir, ampli, gran, tal. Però, com a tot debat, moltes gràcies a ells. Com tu, volem molt més. No, no com tu... Les seves propostes. Más guapos y más listos, ¿no? Bueno. Vamos a tener que ir cerrando porque se está yendo ya el público. Ahora, el tema de Sandra se lo comentamos, ¿no? Para cerrarlo ya. El Aris no, ha hablado de otra cosa, pero era pertinente. O sea, y es un tema que tenemos que debatir y que tiene que debatir, tendría que haber otras personas. Tendría que debatir porque sí que es cierto que Comisiones tiene lo tenemos muy claro, tenemos necesidad de comunicar y problema de comunicar. Pasa que yo estoy convencido de que la comunicación directa que estamos planteando en el papel no es para sustituir de revista, sino es comunicación con los trabajadores. Y eso es insustituible. Eso es insustituible. Ni WhatsApp ni hostias. Porque es comentar y ahí te aseguras el feedback que es necesario, porque si no nos quedamos aislados. Lo otro, evidentemente, es un problema de que comisión, y es un tema que quizás el año que viene podemos empezar con esto. La propuesta con lo que has planteado tú, cómo Comisiones se convierte en un órgano de comunicación más efectivo, se convierte con todas esas potencialidades, que un poco estas jornadas están dirigidas a eso, a favorecer la potencialidad que tenemos de comunicar. Nosotros somos un potencial comunicativo muy grande y que aprovechamos muy poco. O sea, y queremos aprovecharlo más. Y necesitamos aprovecharlo más, no es el problema que queremos, sino que lo necesitamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos recoger el guante de lo que planteabas, debatir el tema de WhatsApp, pero más cosas, sobre todo debatir en la plataforma, pero decir como Comisiones se convierte y como Comisiones es cada vez más un órgano de... cada vez más es... tiene aprovechar más sus capacidades comunicativas, porque son esenciales para la relación sindical, como hemos visto desde el principio de esta mañana. Entonces, agradeceros a los que habéis aguantado hasta el final, de la presencia, y ahora Manolo nos va a hacer unas palabras de despedida breves, porque Manolo sabéis que es muy breve siempre. Que lo hago por WhatsApp. El año que viene lo hará por WhatsApp. Este año seguimos en la línea que lo haga en directo. Soy muy clásico. Bueno, vía Twitter en todo caso. Bien. Lo primero agradeceros a todos y todas que habéis venido a esta segunda jornada sobre prensa sindical, que creo que es muy importante que nos mantengamos el tiempo y que vayamos tratando distintos temas. Agradecer también a los ponentes, a Laris, a Nagina, a Raúl, que está por ahí, donde no sé, está por ahí, ya lo he visto. Y bueno, no me toca, pero sí que he llegado solamente a escuchar la parte de ponencia de Laris, y no, yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que he hecho. Somos una organización que mal usa o que infrautiliza las tecnologías de la información y la comunicación. Desde luego, tenemos que mejorar muchísimo. Pero eso no es óbice a que sigamos teniendo y manteniendo aquellos elementos clásicos, tradicionales, desde el tiempo en el que no teníamos secretarías de comunicación, sino que teníamos secretarías de prensa y propaganda. Agitación y propaganda. No prensa y propaganda. Agitación y propaganda. Y eso no está desfasado, porque nosotros cuando planteamos la necesidad de las revistas en papel, o más que las revistas, los órganos, aunque sea un folio por una cara, es porque buscamos también conseguir ese elemento de agitación, esa propaganda. Eso hace que se acerque la gente a nosotros. En los debates que ha habido ahora últimamente en la Asamblea Sindical de Libertad, por ejemplo, ha salido mucho el tema de la comunicación. Cómo las propuestas del sindicato no llegaban a la ciudadanía en general. Es cierto que los medios de comunicación habitualmente salimos, o cuando hay alguna huelga que tenga una repercusión social importante, o para malas noticias, ERES, fraudes, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo lo que hacemos cotidianamente no llega, o no llega a los grandes medios de comunicación de carácter mercantil, que tienen un objetivo mercantil y también tienen un objetivo ideológico, claramente, que es hacernos luz de gas. Pero eso nosotros lo podemos perfectamente minimizarlo, porque así lo he dicho también, Humberto, somos la principal organización social de este país y tenemos
una cantidad de tentáculos inimaginables. Los más de 20.000 delegados y delegadas de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, que representan a cientos de miles de trabajadores y que tienen contacto directo, pueden suplir esa falta de medios de carácter más de masas. Y ahí es donde entra el papel del panfleto en el centro de trabajo, también el del WhatsApp o el del Twitter, para el Twitter con una frase corta de impacto, para trasladar el WhatsApp de inmediatez, pero también este otro objetivo de llegar a nuestros compañeros, de establecer esa relación humana que nos ha demostrado que es al final en el centro de trabajo la que realmente funciona y la que nos permite organizarnos y conseguir la masa crítica suficiente para contrarrestar la fuerza de la empresa. Y por eso yo os animo a que sigamos utilizando estos métodos también y seamos capaces de equilibrarlos y utilizar las tecnologías de información y de comunicación, que también en este momento son fundamentales y que seguramente a determinados colectivos menos organizados, con menos, pues, con mayor precariedad, más jóvenes, tenemos que entrar por esa vía, pero también tenemos que mantener la otra, porque además, y solamente una de las cuestiones también, me ha gustado atentamente en ese sentido comentar, decir, claro, cuando hablamos de la entrada de las nuevas fuerzas políticas y lo buenos y lo inteligentes que son utilizando los medios de comunicación, pero también yo creo que hay una diferencia fundamental, que es a la hora de crear organización, de crear afiliación. Todos sabemos que la afiliación de estas nuevas fuerzas políticas es muy etérea, es inscribirte en una página web punto y punto, mientras que la nuestra buscamos otra serie de objetivos y ahí la relación tete a tete, la relación humana es fundamental. Y muchas veces el ir con el panfletito, el ir con la revista, aunque sea un DIN A4 doblado en blanco y negro, pero ir allí, sentarte con el compañero y te sirve de excusa para comentar ya toda la situación y escuchar sus necesidades, es lo que nos hace crecer dentro de la empresa. Por eso os animo a todos y todas a que seguís trabajando, que sigamos aumentando estas publicaciones. Además, recordar también que los compañeros de papel y gráficas los tenemos nosotros en la federación, no nos vamos a mandar al paro. Bueno, y por mi parte nada más, reiterar el agradecimiento a los compañeros y compañeras que han estado como ponentes y a todos vosotros por estar aquí. Gracias. Abans d'acabar, només vull fer un agraïment a la gent que fa possible, des del punt de vista tècnic, moltes coses que veu aquí. A la Sandra, perquè s'ocorre, i a la Rosa, que també està allà perquè s'ocorre. I les correccions i les maquetacions, etc., les fan elles. Per tant, moltes gràcies per la seva... Aplausos.